Oye, me puse a tono y ahí no sé si se ve, pero ahí están. Ahí está mi mascarilla, Sí, mis aletas que las los tengo can. ahí llenas de polvo, Buenísimo. si les pongo dentro al agua, están ahí guardadas. Excelente. Ya, vámonos con el tema de esta noche, que esperamos que esté bueno, que les guste a todos, ¿no es cierto? Ahí estuve también investigando. Yo lo único que les puedo decir de esta presentación de hoy, que la verdad, no les puedo asegurar nada de lo que voy a comentar, ¿ya? Obviamente, como en todo el mundo, como todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni, salvo las vivencias probablemente que uno ha tenido personalmente, el resto de temas en general, yo no les puedo decir y aseverar que el 100% sean verdaderos, ¿ya? Por lo tanto, aquí cada cual tiene que sacar sus propias conclusiones y de eso se trata, ¿no es cierto? Aquí, la verdad, como siempre lo hemos dicho en los programas, nosotros no le imponemos la verdad absoluta a nadie, ¿ya? Tratamos de conversar los temas y tratamos de llegar a puntos comunes, ¿no es cierto? Y tratar de atar algunos cabos referente al fenómeno ovni. Así que queda abierto el libre pensamiento de cada uno y cada uno aquí. La idea es que puedan ir interactuando con nosotros también a través del chat, a través de la caja de preguntas, como siempre lo comentan acá Lili como Andrés, ¿ya? Y lo otro, o sea, como punto de partida también les dejo la pregunta abierta a ustedes, ¿no es cierto? La siguiente pregunta, ¿ustedes creen que los ovnis son lo mismo que los OSNIs, ya? ¿O son objetos distintos? O sea, uno es acuático y el otro es aéreo, ¿ya? ¿O son exactamente lo mismo, pero desde dos miradas diferentes? ¿Ya? Esa es como la pregunta que les dejamos abierta a todos los que hoy día van a participar. Excelente. Vamos, Lili. Ya, o sea, como punto de partida, y esto sí, siempre a modo introductorio, ¿no es cierto? Es bueno conversar un poquito, ¿no es cierto? Analizar, ¿no es cierto? Que de cierta forma nosotros vivimos en el planeta Tierra, pero la verdad, más que el planeta Tierra, nosotros vivimos en el planeta agua, ¿ya? Y esto porque, como todos sabemos, el 70% de la superficie del planeta Tierra es agua, ¿ya? De la cual, ¿no es cierto? Casi el 98% es agua salada y el resto, ¿no es cierto? El otro casi 3% es agua dulce. Y esa agua dulce, además, que es bien poquito, ¿no es cierto? Lo que hay en comparación al agua salada del planeta agua, voy a decir nuevamente. El 70% de esa agua dulce está hoy día en glaciares, ¿no es cierto? Están los hielos eternos, en la nieve en general, por lo tanto, eso tampoco está tan disponible. El otro 30%, la gran mayoría, está en las aguas subterráneas que tenemos en el planeta, ¿no es cierto? En el planeta Tierra. Y solamente el 1% del agua dulce es la que hoy día tenemos disponible como para el consumo y que está en directa, que se puede, digamos, considerar directamente para el consumo de los seres vivos, ¿ya? A través de ríos, lagos en general, ¿ya? Eso es como un poco el esquema general como punto de partida. Por lo tanto, eso nos hace pensar que obviamente cuando nosotros hablamos de la Tierra, tenemos que hablar del agua, porque el planeta es un planeta de agua en su gran mayoría. Pasemos a la siguiente, Lili. Ya, y aquí también les quiero comentar algo bien interesante, ¿ya? El océano en general, él tiene una profundidad máxima de 11.000 metros, ¿ya? Que eso es bastante, ¿ya? O sea, piensen que el Monte Everest tiene sobre 8.000 metros, ¿no es cierto? Pero las fosas marinas, de hecho, la fosa de las Marianas, que es una fosa que se encuentra en el sector cercano a las Filipinas, al Japón, es donde tenemos la profundidad máxima del océano y ahí hay 11.000 metros de profundidad. En los primeros 200 metros del mar es donde se encuentra la mayor cantidad de la biomasa, o sea, los organismos vivos en general. De ahí hacia abajo, obviamente, va decayendo, ¿no es cierto?, la cantidad de organismos vivos, es mucho menor. Y obviamente, la mayoría de los seres vivos que nosotros conocemos, como las ballenas, ¿no es cierto?, tiburones, que son como los más comunes, los pulpos, los peces en general, se encuentran siempre en esta primera. En estos primeros metrajes del mar, ¿no es cierto? Si consideramos obviamente que tenemos 11.000 metros más hacia abajo, obviamente está todo concentrado en la parte superior del mar. Los buzos en general han llegado máximo con un traje convencional de buceo a los 300 metros, eso es como el récord, ya más que eso no han bajado,
salvo con algunos trajes que son prácticamente unos robots, ¿ya? Que han podido bajar 600 metros, y eso es como el límite máximo de buceo. Después tenemos, ¿no es cierto?, algunos submarinos, ¿no es cierto?, estos típicos mini submarinos que han bajado, el Titanic, que aparece por ahí en esa foto, no se aprecia muy bien porque obviamente por el tamaño, como para ir relatándole, el Titanic está alrededor de los 3.000 metros de profundidad, y eso ya es una profundidad tremenda, ¿no es cierto? Y después tenemos ya la fosa, las zonas abisales, ¿no es cierto?, las zonas donde ya no llega la luz solar. Y aquí lo interesante, y por eso quería comentarles un poquito esto, el océano es lo más inexplorado, o sea, más se conoce la superficie de Marte, de la Luna, Claro. que el océano que tenemos en nuestro propio planeta Tierra. Y eso es producto de que, claro, llegar a las profundidades es algo bien complejo, es muy costoso y obviamente requiere una tecnología que no es menor. De hecho, a la fosa de las Marianas se hizo una expedición en el año 1960 que llegó un submarino con una esfera, ¿ya? Que se llamaba el Trieste. Y desde ahí no hubo ninguna inmersión nuevamente hasta el año, si no me equivoco, el año 2011. Y adivinen quién fue el que bajó, no recuerdo si fue el 2011 o el 2014, bajó una persona que a mí me encantan sus películas y que todos lo conocemos, que es el director de cine James Cameron, ¿ya? El director de películas emblemáticas, ¿no es cierto? Él es un apasionado justamente por la naturaleza, por los fenómenos anómalos en general. El director de Terminator, de Aliens, de El secreto del abismo, que es una tremenda película que justamente relaciona el mundo marino con el mundo del fenómeno de los ovnis, ¿ya? Una película que si no la han visto, tienen que verla porque está muy bien hecha esa película. Obviamente es una película de ficción, pero muy entretenida. Y James Cameron, imagínense, bueno, James Cameron también hizo el Titanic, ¿no es cierto? Como ustedes saben, es una persona tan apasionada por esto que él trabajó un proyecto durante 8 o 9 años, donde diseñaron un submarino especial y él fue la segunda persona que bajó solo a esta fosa de las Marianas y llegó al fondo. Y luego creo que hay una última expedición que se hizo, si no me equivoco, en el año 2021, que fue un empresario norteamericano que también llegó al fondo. O sea, imagínense, tres inmersiones a este lugar No vamos a durante mencionar al toda la Vitán, historia. ¿cierto? ¿Ah? No vamos a mencionar al Vitán, ¿cierto? No. No. El que falló. Menciónalo, menciónalo. No, el que falló, el que colapsó, el que. El que implosionó hace poco, sí, Explosionó, que claro. iba a bajar al Titanic, sí, Sí. justamente. Pues Sí. imagínense, eso fue a 3.000 metros. Aquí estamos hablando de 11.000 metros. Ahora, quiero que Es un también desafío. dimensionen un poco la presión que hay en esas profundidades. O sea, la presión, básicamente, nosotros en la atmósfera, ¿no es cierto?, al nivel del mar, tenemos 1 kilo de atmósfera por cada centímetro cuadrado sobre nuestro cuerpo. Nosotros no lo sentimos porque nosotros estamos acostumbrados a la presión atmosférica, ¿ya? Pero cuando uno baja en el agua, cada 10 metros de profundidad hay una atmósfera. Por lo tanto, a los 10 metros de profundidad tengo 2 kilos por centímetro cuadrado y así vamos bajando. Entonces, cuando llegamos a esa zona, son toneladas por centímetro cuadrado de presión que se está ejerciendo sobre el cuerpo o sobre el submarino. Por lo tanto, la tecnología que se requiere es una tecnología bastante compleja y obviamente, de hecho, mucho más compleja que la que se utiliza en los viajes al espacio hoy día, ¿ya? Por eso que ha sido tan complejo llegar a estos lugares en general. Eso como punto de partida. Ya, aquí lo que también les quería comentar, algo que es bien interesante, ¿no es cierto? Este mito de la sirena. ¿Por qué lo quise tocar como punto de partida también? Porque lo que nosotros conocemos como estas leyendas de la sirena, ¿no es cierto? Criptozoología, que se habla mucho de estos seres vivos que viven, ¿no es cierto?, en el mar, ¿no es cierto?, que lo cuentan los mitos, las leyendas populares. Esto llega a Occidente, ¿no es cierto?, a través de los griegos y de algunos libros, ¿no es cierto?, estos libros, la Odisea, ahí es donde recién aparece el mundo de las sirenas, pero el tema de las sirenas viene desde mucho antes y fíjense lo que les voy a comentar, es bien, bien interesante esto. Las sirenas vienen desde un mito que se comenta, ¿no es cierto?, desde la historia de los sumerios, hace aproximadamente unos casi 5.000, 4.000, 5.000 años antes de Cristo, ¿no es cierto?, donde los sumerios reciben un semidios que viene del mar,
que era mitad hombre, mitad pez, ¿ya? Y este señor se llamaba Oanes, ¿ya? Y fue enviado por el dios Enki, ¿ya? Recuerden este Enki que lo hemos escuchado muchas veces, que es un supuesto gigante, ¿no es cierto?, que aparece en muchas tablillas de los sumerios, y él tiene la misión de entregarle el conocimiento al ser humano, sobre todo en distintas tecnologías, ¿ya? O sea, se contacta con ellos, ¿no es cierto?, les enseña matemática, arquitectura, otros temas, ¿no es cierto?, que les permitan desarrollarse como seres humanos, es lo que cuenta la leyenda, les enseña, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con los planetas, ¿no es cierto?, y de hecho, por eso también los sumerios ya en esos tiempos ya tenían cálculos muy exactos hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, relacionados con la luna, ¿no es cierto?, alrededor de la Tierra, que obviamente también que los planetas giraban alrededor del Sol y una serie de temas astronómicos que en esos tiempos obviamente no sabemos cómo tenían acceso a esa información. Entonces, es bien interesante poder partir con esto pensando que hay un semidios que viene del mar y que es el que le entrega el conocimiento y que además viene mandado por este dios Enki que fue, en el fenómeno OVNI lo hemos escuchado muchas veces también desde esta perspectiva del desarrollo de una supuesta conexión entre esta civilización sumeria y estos dioses, entre comillas, extraterrestres, que es lo que siempre nos han comentado. La foto que aparece ahí, que aparece enmarcada en un círculo, es una supuesta cola de una sirena que fue grabada por unos turistas en el lago Titicaca, acá imagínense, muy cerca nuestro, ¿ya? Donde también las leyendas populares, ¿no es cierto?, de las culturas ancestrales de la zona, hablan de supuestas civilizaciones y de seres también que viven en el lago Titicaca. Ustedes saben que el lago Titicaca es un lago enorme, ¿ya? Y esto fue captado supuestamente en el año 2011. Entonces también ahí volvemos un poco a la relación, ¿no es cierto?, entre siempre la sabiduría ancestral, ¿no es cierto?, las culturas ancestrales y este legado, ¿no es cierto?, de seres que supuestamente viven en estos lugares. Y obviamente también se relaciona mucho con avistamiento de ovnis, también en estos cuerpos de agua. A la derecha, esto es algo que yo la verdad no sé si es tan real, pero yo creo que este video todos lo hemos visto en alguna oportunidad, porque fue un video que fue bastante viral del año 2018, donde supuestamente, voy a decir supuestamente porque la verdad no sé si es real, no lo sé, parece bastante real, ¿ya? Cuando ustedes si lo buscan lo van a encontrar porque está en Rodrigo, redes sociales. Rodrigo, disculpa, estás mencionando que se escucha el roce del micrófono cuando hablas. Claro, en la Ya. ropa, ese Ya, está ese rozando. Ahí está, sí, sonido. claro, Sí. exacto. Gracias, Ya, Ivaleco. voy a tratar ahí. Esperemos un poco. Gracias, Voy a llegar un Ivaleco, poquito por más. Ya, ahí mencionarlo. sí. Ya, ahí espero Ahí sí. que no Mauricio tener más problemas. 134, también gracias por mencionarlo. Avisen nomás. Así que. Hoy estamos Sí, bien. dale nomás, continúe. Estamos trabajando para usted. Ya, oye, supuestamente aquí aparece, ¿no es cierto?, un mini submarino que baja, de estudios científicos, que baja, ¿no es cierto?, a hacer estudios oceanográficos en el sector de un submarino inglés, en el sector de Groenlandia, según entiendo, lo que pude encontrar de información de este video, donde en el año 2018, aproximadamente a 1.000 metros de profundidad, está, ¿no es cierto?, el investigador, el científico, haciendo estas prospecciones oceanográficas. Y de repente aparece un ser que pone la mano, digamos, como en el visor de este mini submarino y de hecho después se logra apreciar, ¿no es cierto?, una silueta humanoide que rápidamente se aleja de este mini submarino. La verdad no sé si será real, pero en sí el video es bastante bueno y parece ser muy real, ¿ya? Por lo tanto, es bien interesante este mundo de las sirenas porque es algo que lo mencionan muchas culturas, ya no, yo no me quedo tanto con la parte occidental, porque lo occidental ustedes saben que ha sido muy manipulado, pero sí las culturas ancestrales antiguas, ¿no es cierto? Las culturas asiáticas, sobre todo los japoneses también, una cultura muy ligada al mar, siempre ha hablado también de estos supuestos seres que viven en el mar y que tienen, ¿no es cierto?, este tipo de similitud con lo que hoy en día podríamos llamar sirenas, ¿ya? El otro caso interesante
como para seguir un poquito con el tema también desde la historia, ¿ya? La siguiente lámina, Lili, que tiene que ver justamente con Cristóbal Colón, ¿ya? No sé si ustedes saben que Cristóbal Colón, cuando llegó a América, él llega a una isla que está en el sector de las Bahamas, de lo que hoy día es las Bahamas, que él la bautiza, ¿no es cierto?, como San Salvador, ¿ya? Pero dentro de del historial, ¿no es cierto?, recuerden que la navegación se ocupaban, bueno, y hasta el día de hoy también se ocupan, las bitácoras, ¿ya? Y en la bitácora, ¿no es cierto?, de Colón, y después esto es algo que se publica también en un libro, supuestamente ellos tienen un avistamiento Sí. un día antes de llegar a descubrir, ¿no es cierto?, estas islas del continente americano, en el sector de lo que hoy día se denomina el Mar de los Sargazos, que es un sector bien cercano a algo que luego vamos a comentar, que es este famoso Triángulo de las Bermudas en general, ¿ya? Y ellos ven un objeto luminoso, ¿no es cierto?, salir del mar que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Inicialmente ellos piensan que esta luz es tierra, pero digamos, al avanzar de las naves, ¿no es cierto? Recuerden, ahí está la Pinta, la Niña, la Santa María, se dan cuenta que no era tierra, sino que era lo que ellos denominan justamente en estas bitácoras una candelilla luminosa, que claro, es una vela, básicamente, con eso lo asocian. Y eso está todo escrito en las bitácoras y después justamente parte de las historias que se cuentan de la llegada de Colón a América, ¿ya? Ahora también, toda esa zona justamente se supone que también es un sector bastante caliente en avistamientos ufológicos y en el fenómeno ovni en general, que ahí también vamos a comentar algunos temas más adelante. No sé si que revisamos algunos comentarios, Lili, o algunas preguntas. Andrés está muteado. No tengo preguntas hasta ahora en la caja de comentarios, aún no. Y vamos a ver. No, no hay pregunta. Dice acá, bueno, hay un comentario de Davo-Fuentes-Rojas. Lo primero que investigó la NASA fue el mar y después, inexplicablemente, comenzó con la investigación espacial. Interesante. No No, sé de si hecho, tienes tu comentario, Andrés. Oye, Los astronautas. sí, por ahí lo que decía yo que Rodrigo había planteado una pregunta al principio del programa que decía si finalmente los OSNIs o los OVNIs es como lo mismo o son dos elementos totalmente distintos. Y por ahí, no sé, pues, había algunos comentarios que la mayoría decía que eran lo mismo y que tenían la capacidad. Yo en ese sentido también opino como lo mismo. Yo creo que los OSNI, en tanto como los OVNIs, son como lo mismo. Inclusive yo creo que la denominación que queríamos darle a los OSNI de objetos sumergibles, o sea, de objetos submarinos no identificados, yo lo cambiaría por objetos sumergibles no identificados, porque finalmente los OSNIs para mí son como objetos transmedia que finalmente se mueven tanto como en el agua como en el cielo. ¿Cachai? O sea, entran en el agua, salen del agua y no solamente tienen esa capacidad, se ha visto entrar un montón de veces esta esfera lumínica al interior de volcanes que están en plena erupción. Entonces, si son capaces de tolerar la presión del mar, entrar en un volcán en erupción, imagínate qué podemos esperar. Sí, yo creo que el fenómeno es el mismo. Simple. Y ahora yo creo que lo que debe ser, y muy interesante, que siempre ha sido para mí una interrogante, estos marinos mercantes que viajan por meses en alta mar. Y que obviamente deben salir ahí a cubierta en la noche, probablemente a fumar algún cigarro, a conversar, a ver la luna, las estrellas, que se deben ver muchos temas lumínicos, fenómenos lumínicos bajo el agua, que probablemente no tienen explicación alguna. Estoy seguro que debe ser así. Bien, ya que no hay comentarios o preguntas, continuamos, Rodrigo. Súper. Sí, pues efectivamente ahí yo concuerdo con los comentarios. O sea, también desde mi perspectiva, probablemente son los mismos objetos que tienen la capacidad de moverse en estos dos medios, tanto aéreo como acuático, ¿no es cierto? Y justamente lo que decía Andrés también es un temazo, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántas vivencias tendrán estas personas que navegan por el mar abierto? O sea, donde están prácticamente estos barcos mercantes, están semanas,
sin acercarse a ningún, a nada que sea, digamos, cercano a la tierra, o sea, son agua por todos lados, ¿no? Entonces, es bien interesante el tema, y deben haber muchas historias en ese mundo en general. Aquí lo que quise colocar, ¿no es cierto?, las luces en el agua, que también es algo que se ha evidenciado bastante, ¿ya? Hay mucha historia en general en todo el mundo de luces que se desplazan debajo del agua y que son visibles. Por ejemplo, ahí coloqué algunas que encontré que son como bien emblemáticas. La primera, ¿no es cierto?, es en Argentina en el año 2019, este es el lago Nahuel Huapi. Este es el lago que se encuentra en el sector de Bariloche, ¿ya? Ese lago también tiene hartas historias a nivel del fenómeno ovni, ¿no es cierto? Se habla mucho de luces, de zonas relativamente calientes. También de este lago se habla de aquí existen estos, a nivel ya ahí de criptozoología, se habla del nahuelito, que es una especie de lo que le llaman también los cueros, o estas como mantarrayas, que son especies que a lo mejor son desconocidas o no sé, obedecen a otro tipo de fenómeno. Y esa foto fue captada justamente en el año 2019, donde se ve justamente una mancha de luz desplazándose bajo el agua del lago. Y lo mismo abajo de esa misma, ese es otro caso en Argentina, que es el caso de Monte Hermoso, que ese también está en internet, lo pueden buscar, y está el video. Y el video se ve bastante bien, y justamente se ve un objeto, ¿no es cierto?, emergiendo del mar, y se ve otro en el cielo, que no se sabe si es el reflejo del mismo o eventualmente podría ser un segundo objeto o varios objetos juntos en fila, ¿ya? Pero eso también está como bien documentado, un video bastante interesante que lo puedan ir revisando, y es del año de hace poco, del año 2014, no es mucho lo que tiene. A la derecha, Lili, si pueden mostrar, ahí hay dos casos más, uno de ellos. Este es bien famoso, el de Puerto Rico, ¿eh? Ese de Puerto Rico es bien famoso, Es bien famoso. es desde este año, ¿ya? Exacto. Ahora, lo que tiene ese que también está, eso lo captaron unos pescadores, ¿ya? Que van Claro. navegando en una lancha, se ve esta mancha, ¿no es cierto?, de luz azul, ¿ya? Y aquí lo interesante, si ustedes revisan ese video que también está en redes sociales, es que aparece una especie como de ser, que es el que se ve ahí al lado derecho, como que sale de esta luz, ¿ya? Y que es como un ser nadador. Es por lo menos lo que se describe y lo que se logra ver. O sea, tampoco está tan claro y tan perfectamente visible, pero sí da mucho para pensar. O sea, ese video está Claro. bastante bien logrado. Ahora, si fuese un fake, es un fake que está bastante bien hecho, porque en general, no sé, aquí ya es una opinión muy personal. A mí me parece que cuando los videos son demasiado perfectos, son fake. Y eso se nota demasiado en el mundo ufológico. Y este parece tener todas las características de que está muy bien logrado y no tampoco es tan perfecto como tal. Por Claro, lo tanto, a mí había me un parece tema ahí con la bastante. bioluminiscencia, que era la luciferasa, ¿cierto? Que es natural en el hábitat marino, que el 90% de los seres del mar la tienen, pero que la usan como camuflaje, pero todavía no hay una respuesta clara en relación a esto. Es bien interesante esta luz, y que no es la única a lo largo de la historia que se ha visto. Sí, hay muchos casos. Ahora lo que tú comentas es bien, bien interesante. A mí me ha tocado navegar de noche y hay sectores justamente donde las microalgas, ¿ya? Ustedes saben que el plancton, ¿no es cierto?, está compuesto por muchas microalgas que efectivamente al movimiento, sobre todo cuando uno pasa con una embarcación, se ve como, o sea, ahí me ha tocado, he tenido la oportunidad de ver cuando tú vas navegando de noche y se ven estelas de luces, que como que la lancha fuera sacando chispas de cierta forma como para poder relatarlo de alguna manera, y efectivamente obedece a la agitación, ¿no es cierto?, y al movimiento de estas microalgas que van dando destellos de luz, y eso es algo bien impresionante, pero no llega a ser del nivel a lo que es justamente ese video que fue captado en Puerto Rico, que para mi gusto Es es bastante bueno. interesante, ¿no? Sí, Bastante bueno. es Coincido bien contigo en interesante. eso. Oye, tengo dos preguntas de Ibaleco acá. Dice, ¿coincide con la teoría intraterrestre? Así como supuestamente algunos ovnis ingresan a volcanes, ¿buscarán recursos marinos o acuáticos? Esas dos preguntas son de Ibaleco. Buen punto ahí lo que plantea Ibaleco. Yo creo que a medida que hacemos un poquito en la presentación podemos ir tocando esos temas, porque claro, yo de ahí tengo algunas
respuestas desde mi visión, ya dentro de lo que he podido al menos ir atando un poquito de cabo y ahí conversémosla en un ratito más. Pero buen punto. Perfecto. Y Valeco siempre hace buenas preguntas, ¿no? Así que Sí, gracias, y obvio. Valeco, ahí por Sí. acompañarme. Oye, este otro caso, ese también está bastante bien logrado ese video. De hecho, no quise traer los videos en general para que, obviamente, para que se los lleven de tarea para la casa. Esa es la idea. Mejor que analicemos y miremos las fotos, pero es un video que donde también van navegando, van dejando el bote va dejando la estela y se ven muchas luces, ¿ya? Que vienen aparentemente siguiendo a la embarcación, ¿ya? Y obviamente también ahí se escuchan a los. También entiendo que eran unos pescadores estos que captaron el video y escuchan, ¿no es cierto?, las conversaciones entre ellos, ¿no es cierto?, Buenísimo. que como que vienen bastante asustados de cierta forma, porque si se fijan es como una flota de luces la que pareciera que los va persiguiendo de cierta forma, ¿ya? Pero ese también es un video bien interesante, del año 94. Muy bien. Vámonos. Ya, este caso. Oh, qué Este buen es un tremendo caso. caso, ya es bien Oh. interesante, ya acá. Yo la verdad no lo había analizado mucho en profundidad, ahora como que me dediqué un poquito más a revisarlo. Este se llama la anomalía del mar Báltico. El mar Báltico Exactamente. es un Estocolmo, cuerpo de agua Suecia. que divide básicamente lo que es Suecia de Finlandia, ¿ya? Entonces, en el año 2011, una empresa de buscadores de tesoro que se llama Ocean X, una empresa que ya tenía mucha experiencia en eso, justamente en buscar tesoro, había encontrado ya algunos bombarderos de la Segunda Guerra Mundial que estaban en el fondo del Exacto. mar, habían estos compadres se hicieron muy famosos porque también encontraron unas botellas de champán de hace 100 Iban años que a también buscar, de hecho, eso, iban a las buscar ellos, subastaron iban a buscar ese millonariamente, tesoro. claro. Iban a Buscadores buscar de ese tesoro. tesoro, a buscar las botellas de champán, Claro. estos tipos. Entonces ellos Ese era su gran tesoro. lo que hacen, ¿no es cierto? Van navegando y estas empresas en general ocupan un ecosonda, un sonar, ¿no es cierto? Que es lo mismo que ocupan los submarinos en general. Y con eso van haciendo como un mapa topográfico del fondo del océano. Entonces ellos encuentran algo muy similar a lo que está en estos dibujos que aparecen acá. Todo eso no son fotos, ¿ya? Eso son solamente representaciones y yo les voy a comentar por qué. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Aparece esto, obviamente esto es como lo que aparece es lo que está al lado, Lili, ahí al lado de lo que estoy mostrando, eso, ¿ya? Ahí al medio, al otro lado, porque todas las otras son representaciones solamente. Eso es lo que aparece con el ecosonda, entonces encuentran lo que se denomina justamente esa la anomalía, ¿ya? Que es una pieza como un disco bastante grande, que tiene bastantes formas, ángulos rectos, cortes rectos, ¿no es cierto? Y cosas bien, bien interesantes como un caminito además, ¿ya? Que pareciera ser como que esto hubiese, así, la primera explicación que se le da es como algo que está en el fondo y como que se hubiese arrastrado por el fondo y deja una huella. Y se encuentra justamente otra segunda anomalía que también tiene relación con esa, que también está dentro de este caminito, ya que es la que está arriba, que es un poco más pequeña. Entonces surge una serie de especulaciones, esto sale a la prensa, ¿no es cierto? Hay todo un revuelo nacional, internacional, por lo que ellos encontraron acá, ¿no es cierto? Y de hecho la prensa le llama el halcón milenario, de hecho, porque justamente, obviamente, la forma que tiene, pareciera, ¿no es cierto?, nos recuerda a esta nave de la Guerra de las Galaxias, ¿ya? De la guerra de Entonces, la galaxia. ¿qué pasa acá? Después pasa el tiempo, esto fue el año 2011, el año 2012 se hace ya una expedición, esto está, para que tengan un poco de referencia, tiene 60 metros de diámetro este disco, ¿ya? Está a como a 90 metros de profundidad aproximadamente, ¿ya? Que eso es harto, 90 metros de una tremenda profundidad y obviamente, como les comentaba hace un rato, el esfuerzo para poder bajar esa profundidad es enorme, o sea, se requiere un equipamiento muy profesional, ¿no es cierto? Es muy costoso también poder bajar. Y lo otro, que por eso lo que yo les comentaba, o sea, todo lo que está ahí son representaciones. ¿Por qué? No hay fotos de eso porque finalmente cuando se baja esas profundidades, las visibilidades son de metros, ¿ya? O sea, nunca vas a poder tener la visión completa de esto
solamente vas a tener visibilidades muy malas, muy bajas, y obviamente también en este lugar entiendo que la visibilidad es bastante mala, digamos. No es como en el mar, generalmente cuando nosotros vemos esos documentales del mar Caribe, ¿no es cierto? Que ahí se ve, ¿no es cierto? Que es todo transparente, ya eso pasa en algunas zonas del mar donde hay poco microplancton, pero en estas zonas no, estas zonas de aguas más heladas, ¿no es cierto? Hay mucho más material en suspensión, por lo tanto la visibilidad es muy mala, es como las aguas de acá de Chile, o sea, acá en Chile también las visibilidades en general son muy malas, no tienen nada que ver con un arrecife de coral o eso que vemos en los documentales o en las películas en general, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Un año después bajan buzos, ¿no es cierto? Y ahí aparecen otra hipótesis, porque además, cuando ellos llegan a este disco, tienen problemas con los equipamientos en general, ¿no es cierto? Tanto los barcos que están posados sobre esta anomalía, como los buzos que bajan a esta profundidad a hacer análisis, ¿no es cierto? Y obviamente les fallan las videocámaras, y hay una serie de elementos, ¿no es cierto?, tecnológicos que son interferidos de cierta forma, nadie sabe por qué o a qué se debe, ¿ya? Bueno, y aquí surge una serie de hipótesis, ¿no es cierto?, respecto a qué es esto. Por otro lado, se especula también que es una mentira, que es una farsa, porque también, no sé, se dice que esta empresa también lo promueve como para hacer turismo, como que quieren bajar turistas en mini submarino y obviamente cobrar por eso y lucrar con el tema en general. Se toman muestras ya de piedras que hay alrededor de esto. Cuando llegan los buzos abajo, lo que comentan es que la superficie era muy lisa, ya obviamente está cubierta por sedimento, es una superficie muy sólida, hay ángulos rectos, ¿no es cierto?, los que bucearon alrededor de esto en general. Ven, ¿no es cierto?, esta huella, ¿no es cierto?, que también deja, y claro, ahí surge la hipótesis que pudo ser una nave que cayó, chocó, se arrastró por el fondo, se partió en dos y dejó estas dos anomalías, hipótesis uno, hipótesis dos, ¿no es cierto?, ya más desde la mirada científica, con las muestras de piedras que logran recuperar, ¿no es cierto?, que esto pudo haber sido algo que se formó volcánicamente, hipótesis tres, ¿no es cierto?, que también la encuentro como bien tira las mechas, la verdad. Dicen que puede ser como una especie de plataforma de la Segunda Guerra Mundial, creada por el Claro, que tiene hombre. relación con los V1 nazis, los cohetes estos, Claro. que también tiene relación con los También. llamados cohetes fantasma que se vieron ahí también en ese mismo mar en Estocolmo, en Suecia, en 1946. Claro, pero efectivamente, o sea, las dimensiones de esto es tan grande, o sea, estoy hablando de un disco que tiene, ¿no es cierto?, una altura casi de 8 metros, ¿no es cierto?, y tiene un diámetro de 60 metros, o sea, no deja de ser algo bastante grande en general. No hay fotos del objeto completo, como les comentaba, se supone que hay algunas fotos, pero por la visibilidad solamente de pequeños sectores, ¿no es cierto?, muy cercano al buceador que llegó al lugar. Ya, y aquí está como la hipótesis que tiene como la mayor lógica científica de cierta forma, y es que toda esta zona eran glaciares en algún momento, que es lo mismo que pasa en el sur de Chile. Toda esta zona en general, Noruega, ¿no es cierto?, los países nórdicos en general están llenos de fiordos, tal como los que tenemos nosotros acá en el sur de Chile, lagos también, y todos, tanto como los del sur de Chile como los de allá, todos tienen estas formaciones, son de origen glaciares que fueron moviéndose y que en algún momento lo que se especula es que estos glaciares movieron una roca de un tamaño gigante y la fueron horadando en el tiempo y le fueron dando esta forma. Después, obviamente, los glaciares ya se derritieron con el pasar de los milenios y quedó esta roca que fue, no sé, movida por el glaciar, ¿no es cierto? Se arrastró por el fondo, dejó la huella y quedó esta roca, ¿no es cierto?, horadada con una forma natural. Esa es como la otra lógica que se le da desde una visión un poquito más científica al tema y que probablemente es como la que tiene mayor sentido, ¿ya? Y bueno, y esto no termina acá. Se supone que después se vuelven a tratar de realizar nuevas expediciones al lugar y son fallidas dos expediciones más, ¿ya? Y después ya el gobierno noruego prohíbe hacer bajadas a este lugar. Se supone que las coordenadas exactas donde está ubicado esto también están guardadas bajo siete llaves, solamente las tenía esta empresa y probablemente el gobierno sueco, ¿no es cierto?, finlandés, en este caso, que son los más cercanos al lugar.
Y el fenómeno que hay, pues hasta el día de hoy no tiene explicación, no se sabe qué tan real es, puede que sea todo falso, no lo sabemos, pero de que algo pasó y algo hay ahí, eso es un temazo. Y obviamente también esto que se habla, ¿no es cierto?, de que hay interferencia con los equipos tecnológicos que se aproximan a este lugar. Ahora, ¿qué será? No sé. Yo ahí no me Oye, y atrevo también a hacer mencionar un que juicio personal. sacaron un libro a el gobierno sueco, sacó un libro al respecto como conclusión a lo que ellos han estado investigando, porque toda la marina, tenían todo su cuerpo de marino investigando la zona. Sí, ellos siempre pensaron, asumieron de alguna forma que esto eran cosas rusas, ¿cachai? Tenían que ver con los rusos. En ese tiempo todo le echaban, no, esto es ruso, esto todo de allá es de ruso, así que ¿Todo era de los rusos todo era de los o de rusos. los nazis también, O de pues, los en algún nazis, momento? También. claro. Pero había gente que quería respuestas, por eso también estaban muy interesados en investigar este tema, que sigue siendo uno de los temas, un tema bien novedoso, bien interesante. Tenía unos enlaces por ahí de algunos reportajes bien buenos al respecto de lo que era esto en el mar Báltico, la anomalía del mar Báltico. Así que un abracito para Claudia Aguilera, para Mario González, a todos estos que se unieron Sí, buenísimo. Sí, un saludo para ellos. al Oye, a todos los chiquillos. Lili, no sé si te han llegado preguntas por la casilla. Por ahí No, decían que estaban tirando nada, preguntas. Él iba a leer, no sé si no, será porque hoy día tú, como estabas los mandos, tú tienes el acceso no, solamente a la casilla de preguntas. Y si Valeco las no, tiró, van nada. quedando muy arriba en el chat, que las vaya repitiendo Sí, para poder porque hacerlas. las Porque mande si por empezamos, interno. no, que la escriba nuevamente, porque si nos ponemos a buscar cerrilla nos vamos a perder y difícilmente encontrar en el Hoy chat tanto no comentario. tengo ninguna pregunta aquí, solamente las del Ibaleco, que serán dos y ya se la hice. Claro, ahora la posibilidad también está que los amigos que están desde computador tienen la opción que al lado derecho, tienen, no sé si es de computador o móvil, envían las preguntas por la casilla de preguntas y quedan fijas. Entonces, pues Lili entra y las puede ir leyendo. Sí, oye, Sí. aprovechemos a saludar a los que se han Sí, incorporando también. po. A Sí, ver, yo claro. voy Así. a ir mirando acá a Jorge Orma 76, Flavio López, JC Al Chelo Catrileo. Fiakowski, Chelo Catrileo, Rolando Sí, la Claudia que Heredia, siempre la está Claudita Aguilera, apoyando en todo nueva lo. Claudita, Claro. André Val. André Y ahí Val. creo que ya saludé Sofi Parra, que no está por ahí. Hernán Valdés, gracias por incorporarse, ¿no es cierto? El Capitán UFO por ahí también lo vi. Sí, Hola, Mario Mario. González. Sí. Rolando Devia, que por ahí lo vi pasar, también un saludo, Rolando. A la Ingrid Espejo de la Ecorreserva Los Grillos, también la vi pasar por ahí. También saluda a Saluditos a la Ingrid. Ingrid Espejo. Un abrazo para ella. Discloser. A Hola, Disclosure. Discloser. Bueno, tenemos al moderador ahí. Que si el Rodrigo Run moderador Run también, nos acompaña. al Rodrigo Run Run. Ya. Continuamos Vamos entonces. nomás. Ahí Oye, qué seguimos conversando. interesante Sí, este me del parece mar un tremendo tema. Báltico. Sí. Un tremendo, tremendo tema esto del mar Ahora, ¿tú qué Báltico. crees que es eso, Lili? Yo honestamente, mira, yo estaba esperando que terminara tu presentación para hablar porque el tema de los OVNIs o de los objetos sumergibles no identificados, que viene de mucho, mucho tiempo. Inclusive cuando se desclasificaron los registros rusos. Pero continúa tú, porque yo lo que creo definitivamente es que tal como lo mencionabas tú, desconocemos tanto del mar, conocemos más la superficie de la Luna, Marte y otros planetas, sabemos del universo, hemos estado viendo agujeros negros, ¿cierto? La composición de nuevas estrellas, hemos visto tantas maravillas con el Hubble. Pero del mar desconocemos un montón de cosas. Entonces quiero ver si Justamente. lo tocas porque aquí están mis temas favoritos. Mira, aquí viene lo que los archivos, aquí lo menciona, Unión Soviética y todo lo que tiene oculto. Así que vamos con eso. Sí, Y saludemos después ahí a Nico hablamos. Smajek también, que se acaba de Nico unir nuestro Smajic, amigo. un Saludos al Nico. saludito. Bienvenido. Ya, oye, Sí. mira, el tema de la Unión Soviética lo tocamos en el programa anterior, que es un tema bastante
grande, bastante interesante, ¿no es cierto? Un tremendo temazo. Lo quise replicar acá, ¿no es cierto? Probablemente voy a repetir algunas cosas que conversamos en esa oportunidad, porque el tema de la Unión Soviética en el mundo acuático, tanto de agua dulce como como del medio marino en general, es un tremendo tema. Los rusos estuvieron muy metidos en esto y aquí hay varias cosas bien interesantes. Por ejemplo, se menciona, y ahí nuevamente voy a citar el mismo libro que les mencioné en el programa anterior, este de los expedientes secretos UFO, ¿no es cierto? Que ellos hablan mucho de lo que se desclasificó respecto a la Unión Soviética y el tema y su relación con el fenómeno OVNI, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de los medios acuáticos en general. Entonces, lo primero, ¿no es cierto? Es que es tanto el fenómeno OVNI que estuvo ligado a los rusos, o sea, los rusos convivieron con el fenómeno OVNI, no solamente desde la perspectiva del OVNI como lo conocemos, sino que del OSNI en particular. Es tan fuerte el fenómeno que ellos generan conferencias científicas, ¿no es cierto?, para estudiar el fenómeno OSNI particular, ¿ya? De hecho, hay una conferencia que también, obviamente, en su tiempo fueron secretas, ¿ya? Siempre ellos desde la perspectiva científica y militar, pues, de las dos siempre unidas y juntas en general, con un tema muy abierto, ya muy tabú para afuera, para el ciudadano común muy tabú, pero dentro de las instituciones algo muy estudiado y muy, muy abordado oficialmente por parte de ellos. Ya, y de hecho en el año 69 ellos tienen conferencias científicas para revisar los fenómenos acuáticos, ¿no es cierto?, que se estaban presentando, donde lo más común era justamente lo que encontraban los submarinos nucleares rusos, era que en sus trayectos, ¿no es cierto?, en sus operaciones del día a día, más encima, si consideramos que estaban justamente en un periodo tenso, ¿no es cierto?, de la Guerra Fría con Estados Unidos, los submarinos nucleares eran seguidos por estos OVNI, ¿ya?, objetos, ¿no es cierto?, que aparecían en los sonares de ellos, y a altas velocidades, o sea, pensemos que estos submarinos, en general, los submarinos se mueven a velocidades de 70 kilómetros por hora, si lo llevamos, ¿no es cierto?, a una medida más conocida para nosotros, que son como los más rápidos que hoy día existen, ¿ya? Pero ellos estaban acostumbrados a encontrar objetos a altas profundidades, incluso a profundidades a las cuales no llegaban estos submarinos, y que se movían incluso hasta 400 kilómetros por hora bajo el mar, ¿ya? Y lo más estudiado también por parte de ellos es que estos artefactos, por llamarlo de alguna forma, les daban una vuelta, los seguían, ¿no es cierto?, y después se iban. Entonces también hay un caso en el cual un submarino se encuentra como con 5 objetos, ¿no es cierto?, que se mueven a gran velocidad. Exacto. Y los submarinos, obviamente, lo primero que piensan, obviamente, era que los estaban atacando los norteamericanos, y eso todo parte desde esa lógica por la Guerra Fría. Claro. Se culpan mutuamente. Se empiezan a dar cuenta que no, porque claro, son los ovnis, obviamente también se dan cuenta que los ovnis no le hacen nada, que no los atacan, no son un peligro potencial, ¿no es cierto? Pero en una de estos encuentros, un submarino se encuentra, no me recuerdo si con 5 o 6 objetos, ¿ya? Eran 6 objetos y esto está en el, exactamente, era en el Pacífico Sur, y la fecha no está clara. Sí. Claro, y esto fue después de julio del 2009, cuando Rusia empieza a abrir, ¿cierto?, los archivos y a desclasificar del 2009 en adelante. Entonces, ese es un famoso relato de un submarino en el Pacífico Sur, que se encuentra con 6 objetos en formación, que supuestamente iban a colisionar, porque estaban en el sonar y todo, y obligan al submarino a emerger. A subir, sí. Claro. O sea, el capitán da la orden de emergencia, ¿no es cierto?, de salir a la superficie, claro, por estos objetos. Salen a la superficie y los objetos también salen a la superficie y salen del agua, se elevan al cielo y exacto, se van. Exacto, y parten. Entonces, oye, encontré un documental relacionado con eso. También te lo voy a... Porque es muy interesante el tema que tú estás planteando. ¿Pasamos a la siguiente? Bueno. Espérame, antes que pase a la siguiente, sí. También ahí es tanto el tema del fenómeno OSNI con los submarinos nucleares rusos, en su momento, que ya pasa a ser una anécdota para los rusos. Ellos se acostumbran a vivir con ellos, y de hecho le llaman al fenómeno, le llaman los, no sé cómo se pronuncia, ojalá hubiese algún amigo que hable ruso aquí acompañándonos esta noche, pero le llaman los Kakeri,
¿Ya? Kakeri en ruso, espero que se diga así, o a lo mejor estoy equivocado, ¿no es cierto? Pero Kakeri, algo así, ¿no es cierto? Significa croadores, ¿ya? ¿Y por qué croadores? Porque ellos, acuérdense, los submarinos, ¿no es cierto? Seguían tanto por el sonar como por la escucha, ¿no es cierto? Y siempre cuando ustedes vean una película de submarinos van a ver que hay un compadre que está con unos audífonos escuchando el entorno, ¿ya? Porque el sonido se transmite muy rápido en el agua, a diferencia del aire, ¿ya? Y obviamente puedes escuchar algo que sucede a mucha distancia, entonces ellos siempre están escuchando si hay otro submarino en los alrededores. Entonces ellos escuchaban como cuando aparecían estos objetos, un sonido muy similar al croar de las ranas. Entonces, Kakeri significa como croadores y se crea el programa Kakeri, ¿ya? Por parte de los rusos, que es un programa que justamente se dedica a estudiar el fenómeno OSNI como tal, ¿ya? Y eso entiendo que dura como hasta el año 1980. Por ahí puse también, hay otros relatos, ¿no es cierto?, que tienen que ver más antiguos con los barcos a vapor, que también señalan que muchas veces en su navegación aparecen estas luces ya bajo el agua, como las que vimos en las primeras fotos, y luces que se ponen debajo del barco, ¿no es cierto?, con formas ovaladas, ¿no es cierto?, con colores tipo verdoso, esmeralda, ¿no es cierto?, y acompañan al barco durante un trayecto. Obviamente todos se asustan y después se aleja del barco y se va. Y eso era como bastante común en esa época, digamos, de la Unión Soviética en general. Y Oye, ahí, para terminar con la Unión Soviética, sí, da, perdón. no, Rodrigo, quería hacerte una pequeña pregunta. ¿Tú hay antecedentes a nivel mundial de que alguno de estos objetos submarinos o sumergibles haya generado alguna clase de daño en alguna embarcación, que haya, no sé, hay antecedentes de eso o no? Porque mucho se especula de aviones que desaparecen, pero también puede ocurrir con embarcaciones. ¿Hay antecedentes de eso, de embarcaciones que hayan desaparecido tal vez por estos supuestos OSNIs? Mira, lo único que yo al menos he podido encontrar por ahí en alguna nota que encontré en algún momento, tiene que ver con un pesquero, entiendo, pero en el sector de las Malvinas. No sé si era un pesquero argentino, no lo sé, pero por ese sector de las Islas Malvinas, que es un sector de mucha pesca en general, entiendo que un barco colisionó con uno de estos objetos en algún momento. Es como lo único que por lo menos yo he podido leer. No tengo mayores antecedentes, sí, la verdad. Ya, perfecto. Oye, en Oye, todo aquí hay una caso, pregunta, sí, eso. de Mario González. Dice, ¿cómo se obtuvo la información sobre la existencia de esta anomalía? Se refiere a la anomalía en Suecia. ¿También la validez de su existencia? Yo ahí lo que sé, Los Mario, es que efectivamente esto fue muy, muy promocionado por esta empresa Busca Tesoro. O sea, ellos fueron los que más promocionaron esto. Entonces, justamente los detractores de este tema, claro, o sea, dicen que esto fue falso y que fue creado por la empresa justamente como para lucrar, ¿no es cierto? Porque además, según lo que se comenta desde la visión del detractor en general, es que ellos dicen que esta empresa ya estaba preparando como mini submarinos como para hacer algunos viajes turísticos. Obviamente que me imagino que un viaje de esas características era muy lucrativo, muy caro, y obviamente con un acceso a ciertas personas nomás. Por lo tanto, la promoción más fuerte de esto viene desde ellos, de la empresa Casa Tesoros, que es la que encuentra supuestamente esta anomalía. buenísimo. que esto obliga, en todo caso, al gobierno de Suecia a elevar una investigación oficial. Eso lo pueden encontrar en las páginas oficiales a qué conclusiones se llegó con la anomalía del mar Báltico, porque hay un tema ahí de una investigación de la Marina. Lo podemos buscar. Sí, ahí habría que buscar un poco más de información. Este tema también lo ¡Guau! conversamos No, es que me en fascina la este vez anterior, tema. pero a mí este tema a mí me encanta también, Me porque encanta. el lago Baikal, ¿no es cierto? Algo lo conversamos en el programa anterior. El lago Baikal es un tremendo Algo lago, ¿no conversamos. es cierto? Uno de los lagos más, el lago más profundo del mundo, tiene casi 2 kilómetros de profundidad, un lago De formado, ¿no es agua cierto?, dulce es por el más esta. profundo del mundo. Sí, el más. 1.642 metros tiene de Exactamente. profundidad. Claro, y esto está formado por capas tectónicas, por una falla de placas tectónicas, ¿no es cierto? Estas aberturas generan, ¿no es cierto?,
como un cañón, de cierta forma. Es un lago que también tiene una extensión muy grande, como les comenté la vez anterior, es como, solamente para que dimensionarlo, son como dos regiones metropolitanas, ¿no es cierto?, juntas. Y aquí lo que sucede, ¿no es cierto?, primero es que, bueno, obviamente este lago tiene mucha historia ancestral, ¿no es cierto?, de las culturas ancestrales. Esto está casi en la frontera con Mongolia. Mongolia, recuerden ustedes que eran muchas tribus, muchos pueblos, ¿no es cierto?, muchos chamanes en general, poblaciones muy nómadas en general, y todas esas culturas siempre han hablado de que en este lago hay civilizaciones, ¿no es cierto? Hablaban de un dragón de fuego que vivía en el lago, que a veces salía. Eso es como parte del folclore, ¿no es cierto?, relacionado con este lago, y justamente también, pues, de criaturas, ¿no es cierto?, que viven en este lago. Y aquí lo que pasa es que están como las academias de formación, ¿no es cierto?, de los buzos de militares rusos, en este lago se entrenaban, y justamente en una de esas inmersiones baja un equipo de 7 buzos, ¿ya? Y se encuentran con unos seres de aproximadamente 3 metros, ¿no es cierto?, con varios seres. Los seres los rodean, los quedan mirando, y estos seres supuestamente estaban como con un traje como bien apretado, ¿no es cierto?, y tenían como una especie de escafandra, es lo que se comenta. Y se les da la orden de capturar a uno de estos seres. Entonces, cuando ellos bajan a capturar a los seres con una especie de red, y tratan de capturar a uno, estos seres como que lanzan una especie de onda que hace que los buzos lleguen a la superficie, y obviamente eso les genera mal de presión. Y además no estaban tan bien preparados, porque justamente para poder salvarles la vida, entiendo que este centro de formación de buzos tenía cámara de compresión, pero había una nomás que funcionaba, y en esa cámara de compresión estaban 2 buzos y metieron a 4. Y de hecho esos 4 continuaron viviendo, pero las consecuelas obviamente para toda la vida, ¿no es cierto?, quedaron paralíticos con una serie de problemas no menores. El tema del mal de presión es un tema que obviamente te provoca la muerte si no tienes una cámara de compresión cerca, y los otros 3 buzos murieron. O sea, a ese nivel llega efectivamente esto. Es interesante este caso porque el relato habla de que esto en el lago Baikal, ¿cierto? Estos buzos quisieron atrapar a uno, y este uno, estos seres, no sé si vieron algún un tema de agresividad, un tema de ataque, y se defendieron. No se defendieron matándolos ni nada, simplemente lo expulsaron. Y metieron una onda que lo expulsó y lo sacó del agua tan rápidamente que les provocó el mal de, claro, como dices tú, oye, el mal de presión, porque salieron muy rápidamente. Oye, salieron, los vieron aparecer. Esos seres que están ahí en la imagen tienen cierta similitud con unos que aparecían en la Guerra de las Galaxias, no me acuerdo el nombre, que eran unos altos, así con ojos grandes, y que se sumergían, y que habían unas cúpulas, unas cápsulas bajo el agua, no sé si te acordáis, Rodrigo, de una de las Star Wars. Ah, sí, que había unas ciudades supuestamente claro, submarinas bajo claro, el mar o bajo los lagos. Sí, este es un tremendo temazo, o sea, esto tremendo, fue uno de los archivos tema desclasificados de la Unión Soviética, de hecho. La sé. Interesante. ¿Vamos con la otra? El lago Baikal. Vamos con la otra y le damos espacio a los amigos ahí para que puedan interactuar, le damos los comentarios o algunas preguntas. Ya, este otro tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver algo que sucedió en Noruega. Noruega, como yo les comentaba, es muy parecido al sur de Chile, está lleno de fiordos, ¿no es cierto? Son estos canales que dejaron los glaciares que de milenarios, ¿no es cierto?, que estuvieron en algún momento y que fueron horadando la tierra y generan todos estos canales como los archipiélagos que tenemos nosotros de la 10ª región hasta Punta Arenas prácticamente, ¿ya? Noruega tiene una geografía bastante similar a eso, ¿ya? Entonces en el año 72 lo que ocurre es que en un fiordo bastante grande que tiene Noruega, que se llama el fiordo Sogn, un barco, entiendo que, perdón, empiezan a, o sea, se avistan algunos objetos voladores, pero sobre el mar, ¿no es cierto? Y obviamente se alerta a las autoridades, y las autoridades, ¿no es cierto?, se acercan, empiezan como a buscar estos objetos y lo captan por sonar, ¿ya? Entonces, la misma lógica de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, siempre los rusos, siempre, ¿no es cierto?, estos temores que existían en esos tiempos.
Empiezan a seguir a este submarino, ¿ya? Y Perfecto. se genera toda una campaña de guerra, de cierta forma, ¿no es cierto?, donde terminan persiguiendo a estos objetos, ¿no es cierto?, objetos que se movían a una velocidad muy rápida y eran muy evasivos. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Los atacan directamente. Ustedes saben que hay, en esta lógica naval, ¿no es cierto?, existen algunos barcos que son especialistas, cazadores de submarinos, de cierta forma, que son los que les llaman los destructores, ¿no es cierto?, y que tienen armas justamente para destruir submarinos, ¿ya? Y esos son cargas, ¿no es cierto?, de profundidad, entonces persiguen este objeto, le mandan una serie de cargas, lo atacan, ¿no es cierto?, después entiendo que los ven en la superficie, les lanzan cohetes, pero no logran generar nada, ¿ya? Se supone que de una u otra forma se genera una operación naval tan grande que tienes en ese fiordo, llegas a tener hasta 30 barcos, más todo un equipo de aviación, ¿no es cierto?, detrás de este supuesto submarino, que finalmente nunca se logra saber si efectivamente o era un submarino, obviamente nadie iba a reconocer si esto era un submarino, que era un submarino, pero las características, ¿no es cierto?, dicen que de cierta forma esto se mueve muy rápido y obviamente a velocidades que no tienen relación con ninguna tecnología hasta ese momento conocida, ¿ya? Y finalmente también, ¿no es cierto?, dentro de estos días en que se genera esta operación bélica, ¿no es cierto?, contra este supuesto submarino, también se ven muchos ovnis en los alrededores, luces en la noche, ¿no es cierto?, y finalmente algo que hasta el día de hoy no tiene explicación. Oye, Rodrigo, mira, quiero ir aprovechando algunas preguntas que han llegado por el chat Eso, porque vamos. no todos tienen la posibilidad de enviarlas por la casilla de preguntas porque Ah, cuando estás desde perfecto. computador, cuando estás desde un computador viendo el envío, la casilla de preguntas no existe, solamente es cuando estás con, o creo que al revés, cuando estás con móvil. Carlos Lucas te pregunta si existe algún caso OSNI en las bases antárticas chilenas. No, en lo personal lo desconozco. Siendo bien honesto contigo, no lo sé. Pero yo imagino que todos los barcos que andan por esos lugares deben tener más de alguna historia Sin buena relacionada con duda, esto. oye, Seguro. y de Y todas obviamente, yo por maneras, lo menos sí, no lo sé. obviamente las fuerzas militares que están en esa zona obviamente tienen acceso a situaciones privilegiadas que obviamente se mantienen bajo siete llaves, pero es evidente que no solamente en lo que es submarino, sino que en los cielos de la Antártida también se deben ver muchos fenómenos que no necesariamente pueden estar vinculados al Ahí está el próximo tema, tema, po. Ya, claro. po, aquí tenemos el próximo tema para tu próxima entrega, po. Hablemos de la Antártida. Que es un tremendo tema. Hablemos de la Antártida, de las supuestas bases alienígenas de la Antártida, hablemos de la tierra de la Antártida, las cuevas y otras cosas más. Hablemos de eso un día, hagamos un tema de eso, profundo. Claro. Imagínate, imagínate lo que sería tener la posibilidad de observar el cielo en la Antártida, o sea, una vigilia, imagínate las posibilidades que tienen. Ellos, pues yo creo que son privilegiados. También siempre he pensado lo mismo, estos tipos que trabajan en el norte, en estos campamentos mineros, imagínate que de pronto trabajan turnos de noche y de pronto en esos cielos pueden observar un montón de fenómenos que muchas veces no tienen explicación alguna. Lo mismo que hablaba de los barcos, estos buques mercantes que trasladan estos contenedores. Imagínate en la noche qué cosas se deben ver en alta mar, no solamente bajo el agua, sino que también en el cielo, muchas veces inexplicables para ellos. Deben ser increíbles las experiencias. Claro, todos estos parajes solitarios en general, o sea, lugares donde efectivamente está el barco nomás, ¿no es cierto? Y obviamente locaciones que son muy, muy Claro, lejanas, ¿no es cierto? Muy claro. poco pobladas, las que están más Claro. cercanas a la tierra, ¿no es Y yo, cierto? En estos y fiordos sabe, se prestan. totalmente, y yo creo que finalmente esta instancia de estos lugares un poco más apartados, un poco más alejados. No con tantas personas, no tan vacío, da más chance o más posibilidad de contacto. Yo creo que, por ejemplo, difícilmente nosotros vamos a encontrar o vamos a hacer contacto cuando subimos a una vigilia masiva, donde hay harto bullicio, donde hay harto equipo. Yo creo que finalmente el contacto, si se da, se da de manera fortuita y casual, pues. Imagínate lo que es ir navegando y de pronto enfrentarse a una luz que ves bajo el agua o un objeto que aparece en el cielo. Es totalmente casual y espontáneo y que puede tener una razón ahí que a lo mejor
mejor ellos se están dejando ver por alguna particularidad y porque ellos sienten que en ese sentido no están corriendo ningún peligro. Claro, de todas maneras, o sea, vamos en el 72 recién, viendo hasta los archivos que está presentando el Rodrigo, y hay registros de todos los años de avistamientos en el mar, es interesante, y es interesante, todavía no quiero hacer el enlace, pero es interesante, no sé si lo vas a mencionar, así que todavía estoy, porque son altas láminas. Entonces, sí, ahí viéndola, y imagínate el tema de la Antártida, lo dejamos, lo podemos dejar para un para una entrega total. ¿Qué te parece, Andrés, Rodrigo? No, o sea, yo creo que la Antártida es un tremendo temazo. Yo la verdad no lo he leído mucho, no tengo mucho conocimiento, pero habría que revisarlo. Podríamos hacer algo entretenido. Exacto. Más adelante. Entretenido, sí, po. Porque ahí es, como es tema un, es muy entretenido. Exacto. Y como dice Andrés, yo creo que lo que sí, o sea, tenemos que pensar que la Antártica, en general, toda la presencia humana que hay hoy día en la Antártica son bases militares de claro. Todo el mundo. Entonces, debe haber mucho secretismo, ¿no es cierto? Muchos temas que están todavía preservados. Oh, sí. Y asegurados. Desde el año de la geodesia, cuando se reunieron ahí todos los científicos en la Antártida, hicieron todo un trabajo y toda una cosa, desde donde planificaron un montón de cuestiones. Yo creo que hay algo ahí muy interesante. Y los secretos que esconde la Antártida, no solamente en la línea de los fenómenos que se pueden observar en el agua, en el cielo, pero hablamos que la Antártida en sí como un territorio ya es llamativo, porque no toda la vida la Antártida tuvo hielo, fue el continente blanco. En algún momento ahí hubo vegetación, puede haber habido alguna clase de civilización que hasta el día de hoy desconocemos y que puede estar bajo esos hielos eternos que la cubren. Es un misterio que probablemente muy pocos deben manejar o saber. Pero... Claro. Justamente. Que sí. Ya, pues. Vamos con la otra. Ya, mira, la otra es un caso bien similar al anterior, pero es de acá de nuestros vecinos, de los argentinos. Este caso yo la verdad no lo conocía, pero algo que supuestamente pasó en el año 60 es bien parecido a lo que sucedió en Noruega, donde efectivamente se reportan, ¿no es cierto?, durante varios años seguidos presencias de supuestos OSNIs, pero obviamente en el momento estamos nuevamente pensando en la Guerra Fría, se piensa que son submarinos soviéticos, ¿no es cierto?, que andaban en esta agua y los tratan de buscar, un año no lo encuentran, después al otro año vuelven a captar, ¿no es cierto?, un objeto moviéndose a altas velocidades, ¿no es cierto?, no lo encuentran, tercer año, lo mismo, nada, pero ya en el año 60 se da que encuentran dos objetos moviéndose muy rápido y son justamente entran a un golfo que se llama el Golfo San Matías, ¿ya? Que está como al sur de Argentina. Y en este golfo, ¿no es cierto?, se produce que mandan, ¿no es cierto?, a toda la escuadra prácticamente argentina a capturar a estos submarinos supuestamente, y pasa lo mismo. Los atacan, ¿no es cierto?, llega a toda la fuerza argentina. Recuerden que los argentinos en ese tiempo tenían hasta un portaaviones. Sí. ¿Ya? Mandan su portaavión, ¿no es cierto?, mandan toda la escuadra aérea, ¿no es cierto?, contra estos objetos, y se supone que uno de estos objetos se mueve muy rápido, esquivan, ¿no es cierto?, todas las cargas submarinas, y uno se arranca y se quedan con uno. Bueno, es tal el tema, supuestamente, que los argentinos están tan obsesionados por destruir lo que fuera esto, ¿no es cierto?, incluso está como la orden presidencial, ¿ya?, el presidente se llama, de hecho, este se llama el caso Frondizi, el apellido del presidente argentino en la época. El presidente estaba metido en este tema, esto era algo que estaba en los diarios todos los días, ¿no es cierto?, qué es lo que estaba pasando prácticamente, fue muy bullado, ¿ya? Y de cierta forma acá lo que sucede también es que toda la salida de ese golfo la llenan de minas incluso, ¿ya? Y aquí pasa algo bien interesante, o sea, estamos hablando, pasan prácticamente 3 semanas tratando de destruir este supuesto objeto que estaba dentro del golfo y no podían, por más que lo atacaban, no podían destruirlo de cierta forma. Y después se supone que aparecen dos objetos más que como que van a proteger al objeto que al que estaban atacando, se supone.
se acercan, ¿no es cierto? Y como que, de cierta forma, como que lo logran sacar de ahí, ¿ya? Eso es lo que cuenta un poco la historia. Finalmente aquí también nunca se supo qué es lo que pasó y ahí también hay una serie de teorías que eran submarinos rusos, que no eran submarinos, que eran ovnis. De hecho, creo que entiendo que hay hasta una entrevista al mismo presidente en la revista Time de la época, ¿no es cierto?, donde el presidente de Argentina dice que eran alienígenas que estaban ahí, que lo, poco más como que los argentinos lucharon contra alienígenas en el mar, algo así. Y ¿qué más les iba a comentar de esto? Bueno, supuestamente también estos objetos, lo que hayan sido, ¿no es cierto?, se mueven a gran velocidad y esquivan todo el armamento con el cual fueron atacados, incluso toda esta zona que fue minada, de cierta forma, con estas minas submarinas, ¿no es cierto? Es que pasa por todo. Y finalmente ahí hubo una batalla, como les digo, de prácticamente casi 3 semanas tratando de capturar ese objeto. Y también se supone que esa zona es bastante caliente, ¿no es cierto? Después surgen una serie de hipótesis que hablan, ¿no es cierto?, de estos submarinos nazis que llegaron, ¿no es cierto?, y que trajeron a muchos nazis que arrancaron, ¿no es cierto?, la Segunda Guerra. Ustedes saben que en el sur de Argentina se han encontrado restos de submarinos nazis que llegaron supuestamente con algunas personas que escaparon, ¿no es cierto?, algunos jerarcas nazis de la época, y también como que le buscan alguna explicación desde esa perspectiva al tema, pero no sé, no me atrevo a dar más comentarios respecto a este caso. Oye, hay Puede que haya preguntas sido acá. Hay bastante dos bullado o preguntas. Tírala, Haya tírala sido nomás por ahí. No sé si tenéis manejado. la, no sé cuál tenéis tú, la Claro, del sí. Ibaleco. Sí, mira, también Ibaleco dice, a lo mejor estamos equivocados buscando ovnis mirando el cielo. ¿Falta investigación ahí? ¿O será por la cantidad de casos? Fíjate que coincido con él. Cuando dicen que el fenómeno ovni desapareció y todo eso, yo pienso que el fenómeno ovni simplemente ha estado y está en el mar, se está escondiendo en el mar. Vamos con Probablemente. la pregunta. La pregunta Vamos. dice, Rodrigo Canales, ¿las pruebas atómicas en el mar tienen algo que ver con los OSNIs? Y Valeco, ¿hay alguna relación de avistamientos de OSNIs con zonas calientes? O sea, Ahí están las dos yo creo preguntas. que respecto a la primera pregunta que tiene que ver con el tema de las pruebas nucleares, yo creo que sí hay una relación importante y eso creo que es algo que está bastante documentado, sobre todo en estos expedientes soviéticos, ¿no es cierto? O sea, los OVNIs siempre estuvieron ligados al tema atómico ruso en general. O sea, los OVNIs estuvieron en los desastres radiactivos, los OVNIs estuvieron sobre las bases, ¿no es cierto?, que donde se hacían experimentación con radioactividad en general, con armas en general también. Hoy. Estuvieron en las pruebas atómicas rusas en general. Por lo tanto, yo creo que sí hay una relación directa por ese lado, sí. Oye, Y eso. me acuerdo de un tema que es el 14 de septiembre de 1952 en el Mar del Norte, la OTAN, ¿cierto? Con todos sus países aliados empiezan a hacer una tremenda operación y el portaaviones Franklin Delano Roosevelt, la operación Midway, parece que se llamaba, hay 11 días de operación y aquí hay más de 200 buques, más de 2.000, no sé, gente ahí aportando. Y era para demostrar una fuerza, la fuerza que tenían ellos en el conglomerado de la OTAN, ¿cierto? Mostrársela a la Rusia. Y ahí tuvieron 2 semanas en donde tuvieron avistamientos de objetos voladores, ¿cierto? Triangulares, plateados, que rozaban el mar, ¿verdad? Que volvían a aparecer cada 2 días, incluso ahí el dibujo de un marinero, William Scott, el que dibuja un objeto. Y después en el 77, otro submarino, el USS Trepan, que es un submarino nuclear, al 1500 kilómetros al norte de Islandia, también ven unos objetos saliendo del mar y toman fotos a través del periscopio. Entonces, tienen relación con estos temas, o sea, el que estaban haciendo la operación Midway, la operación allá en el 52 después de la Segunda Guerra Mundial, entonces estaban haciendo una demostración de fuerza, haciendo ejercicios militares y aparecen estos objetos como diciendo qué están haciendo, o sea,
y a vista y paciencia, o sea, bien cercano todo. Y lo que llama la atención del dibujo del William Scott, del marinero, es que él dibuja un objeto, y este objeto que dibuja él tenía ventana y se veían seres, entretenido, por decirlo menos, entretenido. Entonces, el mar y los ovnis, así como los ovnis, están bien, a lo largo también de la historia, han estado mencionados. Y fíjate que cuando hay temas acá, cuando hay gente que ha visto en el cajón del Maipo, en el embalse del Yeso, a ovni tomando agua del cajón del Maipo o saliendo definitivamente del embalse del Yeso. Entonces, es interesante el agua y los ovnis, interesante. Había otra pregunta, la segunda, si la puede, parece que era del Dice, Ibaleco. los avistamientos de OVNI se ven siempre en algunos puntos específicos de la geografía marina. O sea, yo creo que sí, o sea, tal como hoy Y día vale, hay zonas ¿cuál será? calientes, acá en la parte más terrestre, de cierta forma, de ovnis, yo sí creo que deben haber lugares particularmente activos con respecto al fenómeno ovni. Por ejemplo, se escucha mucho toda la zona del Estrecho Magallanes, ¿no es cierto? De esa zona en general se habla bastante del fenómeno OSNI por esos lados. Entonces yo creo que sí debe haber alguna relación importante. Si hablamos, no sé, pues de Isla de Pascua también, ¿no es cierto? Que está Bueno. rodeada por un vasto océano que también, yo creo que también es una zona muy caliente respecto a este fenómeno en general. Oye, Y el resto de la costa, algo oye, también debe pasar, porque imagínate hay. también en Juan Fernández también, imagínate, ahí debe ser espectacular la cantidad de fenómenos que se deben observar. Lugares así aislados finalmente son Lugares los que aislados. yo creo que generan este foco de atención de este fenómeno. Yo creo que sí, yo como te digo, así en lugar muy masivo es difícil que tengamos un avistamiento, un contacto. Yo creo que en lugares así más apartados y que en menor cantidad de gente son mayores las posibilidades. Sí, yo concuerdo ahí contigo también, Andrés. Creo que Sí, tiene que ver justamente es lo con que eso. decíamos la otra vez. Por ejemplo, muy distinto es ir a la montaña tratando de buscar un encuentro, un contacto, alguna clase, si tú vas en un grupo masivo. En cambio, muy distinto es que si tú subes solo, con tu equipo, pernoctas ahí, las posibilidades, o sea, se disparan. Ahora, claramente que hay que ser valiente porque te vas a exponer a una situación totalmente desconocida, que no sabéis si va a ser adversa para ti o no, ¿no? Si va a ser buena o mala experiencia. Interesante. Vamos a la Vamos, otra. Lili. Ya, Wow. este tema lo quiso tocar un poco porque creo que también es interesante. El Triángulo de las Bermudas, ¿no es cierto? Que está entre Miami, entre las Bahamas y Puerto Rico, ¿no es cierto? Que tiene mucha fama, mucha historia y mucho mito, ¿ya? Respecto a esto, que obviamente también se habla de mucho fenómeno ovni en general, ¿no es cierto? Mucho avistamiento, zona caliente, problemas, ¿no es cierto? Con los instrumentos en general, la tecnología, se habla de este grupo de aviones que se perdió, el vuelo 19, que es como el más famoso, ¿no es cierto? Y que le da un mito bien importante y bien relevante a este lugar, ¿no es cierto? Que supuestamente en el año 1945 se perdieron cinco bombarderos, ¿no es cierto? Que desaparecen sin dejar rastro y hasta el día de hoy nunca se han encontrado los restos, se supone. Después además sale otro avión, ¿no es cierto?, como al rescate y también desaparece, ¿ya? Entonces, yo aquí, fíjense que estaba conversando justamente de este tema con un amigo que tengo, que él navegó mucho por esta zona, él vivió en Estados Unidos y fue navegante deportivo y hizo mucha navegación en esta zona y justamente le hice una serie de preguntas y me hizo mucho sentido lo que me dijo, ¿ya? Y ahora les voy a comentar. Lo otro también. En el último programa que hicieron ustedes, donde estuvo, algo habló también Mario González, ¿no es cierto? Y dijo algo bien interesante del Triángulo de las Bermudas, y también tiene mucho sentido, es que hoy día, a ver, si hay alguien que sabe lo que pasa, ¿no es cierto?, en algún lugar, son las compañías de seguros, ¿ya? Efectivamente, si el Triángulo de las Bermudas fuera un lugar que hoy día estuviera lleno de, no sé, pues de situaciones adversas que hay sobre todos los otros
otros lugares del mundo, ninguna compañía de seguros te aseguraría la nave que pase por ahí, tu carga, etcétera, ¿no es cierto? Y eso no pasa, ya, no pasa. Ahora, esta persona a la que yo le pregunté, ¿no es cierto?, de este sector, me dijo algo muy interesante que me hizo mucho sentido, ¿ya? Y ahora se los voy a comentar. Aquí hay mucho mito con el Triángulo de las Bermudas, porque eventualmente él me comentaba que es una zona en general baja, ¿ya? Hay mucho arrecife, por lo tanto, obviamente, con los arrecifes lo que sucede es que los barcos muchas veces encallan ahí, esa es una. Todo esto es una zona de huracanes, ¿no es cierto?, de tormentas, por lo tanto también ese fenómeno también es bien particular en la zona y obviamente también puede tener una influencia en la navegación tanto de aviones como de barcos, ¿no es cierto? Pero aquí hay otro tema más interesante todavía. La navegación antigua, tanto de los aviones como de los barcos, ¿ya? Ustedes saben que el origen de la navegación, primero antiguamente se navegaba en torno a las estrellas, se ocupaban unos aparatos que se llamaban los sextantes, se buscaban las estrellas y con las estrellas se navegaba, ¿ya? Después eso avanza el tiempo, ¿no es cierto? Y se llega al compás, ¿ya? El compás no es nada más ni nada menos que esto que tengo acá, que es una brújula, ¿ya? Pero en el caso de los barcos, una brújula más grande, ¿no es cierto? Que tiene una forma, ¿no es cierto?, bastante particular, ¿no es cierto?, que va junto a los timones los barcos. Y las brújulas funcionan en base al magnetismo en general, ¿ya? O sea, lo que se detecta con el compás en una navegación es el norte magnético y después se hace una corrección y se calcula el norte verdadero y con eso navegan los barcos con un mapa. Y esa es la navegación antigua, sobre todo de esa época. Ahora, ¿qué tienen estos lugares en particular? Hay cosas que pasan en este lugar particular que probablemente sí tienen que ver con temas de magnetismo, lo que él me explicaba, ¿no es cierto? Y que efectivamente pudo haber habido en ese tiempo, ¿no es cierto?, en ese tipo de navegación, mucha influencia, sobre todo con estas descalibraciones magnéticas de los compás, y hacían o que los compadres se perdieran, ¿no es cierto?, y obviamente si habían tormentas, lo más probable es que ahí también la tormenta también influyera, ¿ya? Esto no pasa hoy día, porque en general la navegación ya no es, o sea, si bien se navega con los compás, eso sigue siendo, pero hoy día hay una serie de otros elementos tecnológicos como la navegación satelital, ¿no es cierto?, hasta el GPS, que es una navegación mucho más exacta. ¿Para qué hablar de los aviones, que obviamente están mucho más equipados? Por lo tanto, por eso que ya el fenómeno en el Triángulo de las Bermudas ya no es lo que era antes, ya no se escucha que, oye, se perdieron aviones en el Triángulo de las Bermudas, se perdieron los barcos, como se perdían antes, no. Entonces, a mí por lo menos me hizo bastante sentido la explicación de este amigo que le es muy lógica comentaba. Y coherente. Pero sí había que nombrarlo porque se supone que el Triángulo de las Bermudas es un tema, ¿no es cierto?, que podría... Hay muchos claro, mitos ahí. Ahora, no hay ovni, pero sí hay en ese triángulo. No hay señales de ovni, pero sí desaparecen. Una anomalía magnética puede ser. Puede ser, una anomalía magnética, sí. Que sabemos que eso existe. Ya, ahí y está. Que está nombrando, Lili, o sea, para mí me encanta este caso porque encuentro que las fotos, muy bueno. Las fotos, o sea, a mí me encanta porque son fotos de hecho, hay fotos de en papel, ¿no es cierto? Estas fotos que se revelaban antiguamente, que están amarillentas, ¿no es cierto? Se supone que estos fueron documentos desclasificados, ¿ya? Por la CIA, ¿ya? Estos documentos del submarino, se supone mira, que las fotos tú... están rayadas, ¿no es cierto? Como claro, secreta, pero y... no es que estén rayadas, lo que pasa es que esta foto fue tomada del ¿cómo se dice? Del monitor, del periscopio, y por lo tanto tiene la imagen del periscopio, o sea, las líneas del periscopio. Pero fíjate que me he encontrado con que hay diferencia en las fechas, no solamente en este caso, sino en varios casos. Por ejemplo, aquí dice 71 y yo lo encontré como el 1 de marzo del 77, ¿te fijas? Y también, revisando casos, hay esta misma fotografía fue utilizada para otro avistamiento de otra fecha hace muy poco y utilizaron esta fotografía. O sea, ¿me cachai que es un fake? Porque esta fotografía es antigua. Y se conoce de hace mucho tiempo y es la fotografía saliendo del mar más increíble porque hermoso. Sí, pues estas son, o sea, yo, para mi gusto, o sea, el día que a mí me digan, oye, se comprobó que las fotografías del Trepang son falsas, puta, yo voy a ser el primero que me va a caer una lágrima porque de verdad que la encuentro, creo que... Buenísima. La encuentro muy certera, muy, muy,
fotos antiguas, muy, me parecen que son muy, muy reales, por lo menos para mí, ¿ya? Quiero, al menos quiero creer, como el cartel que tiene ahí I el want to Andrea atrás. believe. Así es. Mira, muestra la otra, Lili, porque hay más fotos. Hay una, es una serie de fotos, esas son otras, ¿no es cierto?, de lo mismo. Sí, Y es son tremendos objetos, interesante. pues. Tremendos objetos. Y fíjate que si tú piensas en ese caso de los pilotos chilenos que vieron estos objetos en el radar, los tres pilotos, ¿cierto? En donde copaba toda la pantalla del radar. Y tú dices, ¿dónde se puede ocultar una nave de ese porte? ¿Dónde se puede ocultar? ¿Dónde puede llegar una nave que vieron tres pilotos de ese Exacto. tamaño? Entonces Y tú, esa. por lógica, sí, amigo, adelante. Sí, no, te digo que concuerdo plenamente contigo, desaparecer totalmente claro en el fondo marino, y aparte que es imposible monitorearle y llegar a ellas, pues creo que no hay mejor escondida acá en la Tierra que el fondo marino. Sí, efectivamente. Ya, este otro caso, ya, y aquí obviamente, aquí se genera otra hipótesis, que es bien interesante lo que les voy a plantear ahora, por eso la dejé como para el final. Este es el lago Cote en Costa Rica, ¿ya? Aquí, qué es lo que pasó? Esta es una foto que fue sumamente estudiada. Esto es una. Antiguamente, ¿no es cierto?, cuando se hacían los mapas, ¿no es cierto? De hecho, esto es como el Instituto de Mapas o de Cartografía de Costa Rica, ¿no es cierto? Van a hacer una prospección, ¿no es cierto?, de mapas sobre este lago, ¿no es cierto?, y sobre todo lo que es el borde costero de este lago, en general el lago Cote en Costa Rica. Y lo que se hacía antiguamente era fotografía aérea, ¿ya? Entonces pasaba un avión, le montaban una cámara a ese avión y esa cámara iba tomando fotos y con esas fotos generaban los mapas, ¿ya? Los cartógrafos en general. Esa era como la técnica que se utilizaba antes de la existencia de los satélites como hoy día. Hoy día trabajamos, podemos verlo incluso hasta en el Google Earth, ¿no es cierto?, nuestras herramientas que están de acceso a nosotros mismos. En ese tiempo eran fotos, eran secuencias de fotos. Entonces aquí lo que pasa, que este grupo de cartógrafos, ¿no es cierto?, cuando está sacando las fotos, ¿ya? Son fotos que son secuencias de fotos que se sacan cada 20 segundos. Entonces, ellos no se dan cuenta en el momento, pero cuando empiezan a analizar las fotos, encuentran ese objeto que está ahí, ¿ya? Y si se fijan, es como un disco, ¿no es cierto?, que parece como una, no sé, como una pirinola, no sé, una cosa Una así. pirinola. Parece como un platillo de batería, ¿no es cierto?, una cosa así, mala idea. Ya, y aquí lo interesante es que estos cartógrafos se asustan cuando encuentran esto, porque obviamente el tema en esos años era un tema tabú en general, y esconden las fotos, ¿ya? Y las fotos están escondidas durante 8 años, ¿ya? Hasta que alguien se atreve, saca las fotos y se las entrega a la prensa. Entonces, estas fotos, imagínense, estas fotos son del año 71 y salen a la luz del año 79 recién. Y obviamente generan toda una controversia, ¿no es cierto? Obviamente aparece en la prensa este tema. Y la fotografía es estudiada, ¿no es cierto?, y analizada por todo el mundo. O sea, aquí entiendo que esta es una de las fotos del fenómeno OVNI que más se ha estudiado a nivel mundial, según lo que se comenta, ¿ya? Y aquí, dentro de los análisis que se hacen, ya pasa algo bien interesante. De toda la secuencia de fotos, recuerden que cada 20 segundos se saca una foto. Es en una foto donde aparece este objeto, ¿ya? Claro. Entonces, ¿cuál es la teoría, no es cierto? Perdón, la hipótesis en este caso. Bueno, obviamente se hace un cálculo también, dadas, ¿no es cierto?, las características cartográficas, y se calcula que este objeto tiene 210 metros de diámetro, o sea, era algo bastante grande en general. Y fíjense que lo más interesante acá es que el objeto está saliendo del agua, o sea, tiene una parte semisumergida, Es ¿ya? justo. Entonces, a los cálculos que llegan, dado, ¿no es cierto?, las secuencias de fotos y el análisis que se hace ya desde una perspectiva más científica, ¿no es cierto?, una serie de cálculos matemáticos nomás. Se calcula que el objeto se está moviendo a 3.000 kilómetros por hora. Obviamente, Uf. para que lo tome la foto y para que en la siguiente secuencia no aparezca, esa es la velocidad que Claro. tiene que tener. Está semisumergido. Y aquí pasa algo que fíjense lo que les voy a comentar, que tiene mucha lógica y mucho sentido. Me puse a investigar un poco
pues no lo encontré en el caso. ¿Cuál es la profundidad de ese lago? Y ese lago tiene 10 metros de profundidad máxima. O sea, tampoco es un La lago nada misma. gigante. Entonces aquí es donde se genera, ¿no es cierto?, una otra hipótesis que yo creo que algunos, muchos de ustedes la han escuchado y que tiene que ver con que estos cuerpos de agua, más que el OVNI ande en el agua y ande escondido, pudiese ser también un portal interdimensional o lo que sea, ¿ya? Y ahí cuando me puse a pensar eso, también me puse a pensar, oye, no sé si, yo creo que ustedes también lo han escuchado. Yo generalmente cuando iba a lugares de campo en general, ustedes saben que en el campo hay mucho tema más relacionado, ¿no es cierto?, con lo paranormal en general, pero siempre en el campo, yo en algún momento viví en Chiloé, vivía en zonas bien, bien rurales, bien apartadas, me acuerdo. Y siempre así como lo que la gente del campo comenta es que cuando se aparece un ánima, ¿no es cierto?, hay luces o hay algo, siempre están relacionados o a una noria, o a un río, o a Justo. un estero, o a una vertiente, o a algo relacionado con el agua. Entonces, no sé, puede ser otra lógica más que digamos que estén escondidos en estos cuerpos de agua, que anden y se muevan todo el rato, puede que sean un portal. Y hay otro caso, fíjense que no lo puse acá, que lo estuve leyendo, que es de, se llama, ¿cómo se llama? El pantano, es un pantano, no me acuerdo el nombre, Pantano La Luz, parece en Sevilla, en España, que también es un pantano re chico, ya una laguna bien pequeña, donde en algún momento también se dieron muchos objetos, ¿no es cierto? Y salían los objetos, entraban al lago, salían, era un pantano, o sea, ni siquiera era un gran lago. Y fue tanto lo que sucedió ahí que la gente, en general los vecinos, pensaban que eran ángeles, que eran seres extraterrestres, ¿no es cierto? Y iban a tirar flores al lago, ¿no es cierto? Como para tener como buena onda con ellos. Entonces, es bien interesante ese tema desde esa perspectiva, porque también puede ser algo que esté pasando. Muy interesante, ¿eh? Muy, muy, muy Ya, interesante. el fenómeno Blue, ya esto es algo que sucedió, fíjense, sucedió frente a las costas de Chile, pero ya como a 5.000 kilómetros de las costas de Chile, en el año 97, hay una serie, ¿no es cierto?, de hidrófonos, ¿no es cierto?, que son micrófonos acuáticos que son de estudio oceanográfico, en algún momento se utilizaban justamente en la Guerra Fría para detectar submarinos rusos, pero hay una asociación, ¿no es cierto?, que es la NOAA, ¿no es cierto?, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que es como la que estudia sobre todo los temas oceanográficos en general. En el año 97 detectan una señal sonora, ¿no es cierto?, que se escuchó hasta, o sea, con un radio de 5.000 kilómetros, que es bastante, ¿no es cierto?, y que duró 7 minutos y nunca antes se había producido y nunca más se ha vuelto a escuchar tampoco. Ahora, las explicaciones que le dieron a esto son como bien, lo que se comenta, digamos, los que han estudiado este fenómeno, son como bien, entre comillas, absurdas. Una de ellas dicen que no, es que son icebergs que se están quebrando. Si fuese tan así, eso pasa todos los días y obviamente lo que se dice es que se escucharía mucho más. No sé, y se habla también, ¿no es cierto?, de monstruos marinos, de calamares gigantes y ese tipo de cosas. ¿Ya? Ahí yo te mandé el audio, no sé si, Lili, si lo podéis colocar. Course. Ahí está. Dame un momento. Hace unos días y obviamente lo que se Mira. dice es que se escucharía mucho más. No sé, y se habla también, ¿no es cierto?, de monstruos. No sé si se escucha. Espérate. Espérate un poquito. Se escucha. Es justamente un bloop. ¿Cómo de nuevo? Mira, ahí al principio se escucha el bloop, mira.
Ya, pero raya para la suma, de cierta forma, es que es un fenómeno que nunca se le ha podido dar la explicación, ¿no es cierto? Voy a No, poner el no, 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 enlace. no ha ocurrido nunca más. Voy a Y poner el enlace allá lo más para que increíble lo es puedan. que se escucha, ¿no es cierto?, entre hidrófonos que están distantes casi a 5.000 kilómetros, que es bastante, o sea, tiene que haber sido un fenómeno bastante grande, ¿no es cierto?, y bien interesante. Dame un minuto, dame un momento. Un momento y pongo el enlace ahí para Dale. que los amigos después lo puedan escuchar. Ya, pegado el enlace para que lo puedan escuchar después desde sus. Y vamos con tus Súper. láminas. Es el caso del bloop Del blog. en general. Sí, porque Del ocurre blog. justamente frente a las costas de Chile. Este caso lo quise colocar. No es un OSNI como tal, pero un caso que supuestamente es uno de los casos más famosos de España. En lo particular, yo no lo conocía, que es el caso Conil, le llaman, porque sucede justamente en una playa de un sector que se llama Conil, que está en España, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede acá? ¿No es cierto? Hay un grupo de entre familiares y amigos que están en la playa y divisan una noche, ¿no es cierto?, objetos voladores, ¿no es cierto?, frente al mar, ¿no es cierto?, y a una cierta hora, y quedan como, lo observan, ¿no es cierto?, y quedan como de cierta forma, como bien impresionados. Entonces ellos al día siguiente vuelven al mismo lugar, pero ellos vuelven con prismático, ¿ya?, pensando que podían observar el mismo objeto, y efectivamente el fenómeno se vuelve a producir. Pero esta vez ya observan una esfera, ¿no es cierto?, con algunas luces en general. Se ve a otra forma que tenía que ver como con una nave, no, no sé si decir nave, un fenómeno más relacionado como con una forma como de luna, ¿ya? Según lo que comentan, y que también tenía algunas luces. Pero aquí lo más interesante es que mientras ellos están observando el fenómeno de estos objetos que están sobre el mar, salen dos seres del mar y ellos divisan a dos humanoides, de cierta forma, que salen como con una especie de túnica del mar. No les logran ver la cara. Esa foto, por lo menos, no lo representa tan bien, porque lo que se dice es que no les ven las facciones de las caras a estos dos seres. Y los dos seres salen del mar, llegan a la playa, después supuestamente baja como una esfera de luz hacia ellos. Buenísimo. Ellos se acuestan en la arena y se intercambian como una bola de luz entre ellos, ¿ya? Entonces, cuando ellos, obviamente, anonadados viendo lo que estaba pasando, observan lo que está sucediendo, y después la persona que está con los prismáticos se pone a mirar y ve que hay un tercer ser, ¿ya? Que este sí le logra ver las facciones y ve que era también una cabeza mucho más grande que los otros dos. Y que le logra ver como los ojos también, ¿ya? Entonces, supuestamente, cuando estos humanoides, ¿no es cierto?, se paran, ¿no es cierto?, de haberse recostado en la arena, se paran, pero ahora son humanos, ¿ya? Un hombre y una mujer. Se paran y se van en dirección hacia el pueblo. Entonces, los siguen, ¿no es cierto?, y supuestamente los pierden en un hotel donde entran, parecían, supuestamente, según lo que comentan, dos seres como muy de la onda alemanes, así como turistas alemanes, tenían como ese perfil en general. Y además, ¿no es cierto?, este otro tercer ser que está en la playa, ellos lo ven que como que toma una un, como que se sube a una especie de neblina, y la neblina se lo lleva por el mar. Pero el ser además se da cuenta que lo están observando y los queda mirando, y da la media vuelta y hace como que acelera un poco esta especie de neblina y se lo lleva, ¿ya? Y este caso fue como bien bullado, bien comentado, obviamente sale en la prensa, y de hecho es un caso que entiendo lo tomó después
JJ Benítez, y también lo investigó, y de hecho creo que hasta un libro de este caso sacó en su momento. Un ¿Pero que caso no? que es un caso bien embullado, no sé hasta qué punto será tan real, la verdad, pero se supone que es uno de los casos más famosos de Llamativo. España, y lo quise colocar solamente por el hecho de, ¿no es cierto?, que estos seres salen del mar. Hermoso. Igual llamativo. Súper llamativo. Llamativo, Oye, hermoso. si fuera real, sería espectacular, imagínate. Sí. Claro, lo que pasa es que ese caso tiene la particularidad, ¿no es cierto? Y justamente, a diferencia de muchos casos que conocemos, la gran particularidad que tiene es como de pensar, ¿no es cierto?, que podrían haber seres infiltrados entre nosotros, ¿cachai? Y eso es lo que te Claro. genera un poco Teoría que ese se ha manejado cuestionamiento durante que muchos tú. años, teoría que se mantiene todavía. Como dice Jaime Rodríguez, si no lo cree, no lo Claro. niegue, Investiga. investíguelo. Una teoría que hay que investigar. Y alguien decía por ahí, si el río suena es porque piedras trae. Y en ese sentido la historia ha sonado mucho. Primero con los habitantes del mar, segundo con la transformación de estos habitantes, sea de donde sea, en seres humanos, con características humanas. Interesante. Sí, interesante este caso. Y está bien documentado, hay harta historia. Claro, no hay evidencias, digamos, fotográficas ni registros de ese tipo, pero Oye, en hay todo la historia caso, de y los haciendo testigos más que nada. un paragón con los casos de España, el caso Humo, que es un caso muy interesante de los años 57, ¿cierto? Y todo. A pesar de que supuestamente ya después se dijo que había inventado todo, hay cosas que no se podían inventar, como por ejemplo los datos y la información técnica que tenía el tipo en esos años no existía para lo que es esa información. Y lo otro es que en uno de los aterrizajes, este metal de residuo que queda del aterrizaje de la nave de humo, por ejemplo, contenía un material níquel de alta pureza que en ese tiempo en la Tierra todavía no se daba. Y lo más, a mí lo que me hace un poquito de ruido es que, por ejemplo, el residuo de que había en el metal, y tú podías decir, ah, esto es alguna tecnología, ¿cachai? De ser Van der Berg, de SpaceX, que está haciendo cuestiones. No, en ese tiempo no existía. Pero el residuo era de agua. No había aceite, ni había polímero de ningún tipo, polímeros de petróleo, no había nada. Era agua. ¿Y eso qué te hace? Te hace pensar en que tiene relación el ovni con el agua otra vez. También en Rusia con el Kumburgaz, que perdón, Veronés, en Veronés, cuando aparece, ¿cierto?, el ovni en Veronés, tiene la Al misma, símbolo. el mismo símbolo que el de Humo de España, Sí. en una época, en el 84, estamos hablando ya, y también deja unas marcas y también hay unos residuos metálicos. Son cosas que tú te llevas a pensar y decir, ¿what? Tienen patrones comunes, claro. Sí. Patrones, no hay otra cosa. No es que en Rusia podía estar inventando cualquier cosa en cualquier minuto. Estábamos hablando que recién estaba entrando la perestroika en ese tiempo. Entonces, una apertura, una pequeña apertura, pero no apertura. Es algo totalmente controlado. Y también es dentro de lo que se desclasifica, pero ¿sabes qué? Es interesante porque en todo lo que tenemos acá de los casos, siempre se desdice, ¿cierto? O pasa algo, pero parten con una base, ¿cierto? Y en eso tenemos que estar súper súper claros al respecto. Parten con una base, lo mismo que Pampa Soledad, por ejemplo. Tito Fernández, que era un gran folclorista, que después del avistamiento se chaló, bueno, lo que le pasa a la mayor cantidad de gente que tiene avistamiento, pero sin embargo, parten todos de un hecho real, ¿te fijas? Y hay lenguaje y otras cosas. Es sumamente interesante todo esto. Oye, Sí, vamos con justamente. el vamos con el con Chile y Punta Arenas. Estos ya son las últimas dos casos que les voy a mostrar, ya, y que tienen que ver justamente, los dejé para el final, lo que encontré así como con más evidencia, de cierta forma, acá en Chile. Uno de ellos, este caso en Punta Arenas, donde
Es un video captado en el año 2002, donde una familia, entiendo que esto se graba en un sector entre Punta Arenas y Río Gallego en Argentina, ¿no es cierto? Y que además es un sector, según lo que se pude leer por ahí, que es conocido justamente porque tiene mucho avistamiento ufológico, ¿ya? Que es, de hecho, le llaman el mítico kilómetro 50, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Y este video también está en YouTube, lo pueden encontrar, está bien, o sea, está bien documentado, pero obviamente la cámara de la época, ¿no es cierto? La distancia, no se ve tan claro, ya pareciera como fuera una plataforma, ¿no es cierto? Que entre que se hunde, sube, baja, ¿no es cierto? Desaparece después. Hay una familia ahí que está, ¿no es cierto?, haciendo las grabaciones, están todos anonadados con lo que están viendo. Podría ser, alguien por ahí escribió, y justamente sí, podría ser un espejismo, perfectamente podría ser este fenómeno que le llaman Fata Morgana, también, Morgana. que tiene que ver justamente con estos espejismos en el mar, ¿no es cierto?, en la superficie de cuerpos de agua en general. No está comprobado, no está tan claro. Ahora, el video tampoco se ve tan claro. Ahora, también hay algo que hay que tener en consideración, o sea, generalmente lograr captar estos fenómenos que están generalmente muy lejos, a mucha distancia, no es tan fácil, porque generalmente cuando uno lee los comentarios de esto dicen, no, la cámara mala, ¿cómo no pudiste grabar algo mejor? Y claro, cuando tú estás ahí en esos lugares, es difícil poder captar bien estos fenómenos, o sea, entre lo asustado, entre que las cámaras no son profesionales tampoco, ¿no es cierto? Así es. Los fenómenos están a mucha distancia, por lo tanto, siempre se van a ver pixelados por lo mismo, que el fenómeno no lo tenía al lado y por diversos factores. Este caso es bien cuestionable, la verdad no podría decir que sea un ovni o alguna nave o algo, pero pareciese serlo, sí, podríamos démosle el sentido de la duda de cierta forma, y está bastante, está, digamos, en varios de fácil búsqueda, ¿no es cierto? Y encuentro en las redes sociales para que lo puedan revisar. Y este otro también relativamente similar y que también eventualmente podría ser lo mismo, podría ser un espejismo o este fenómeno, ¿no es cierto? Que habíamos comentado recién, Fata Fata Morgana. Y esto sucede en el lago General Carrera, ¿no es cierto? El lago General Carrera está en Aysén, es donde están estas famosas catedrales de mármol, ¿no es cierto? Que son como bien famosas. Una zona muy, también muy aislada, ¿no es cierto?, con muy poca gente que vive ahí. Y claro, también el video, también lo pueden ver, está en redes sociales. Y aquí la persona que los graba, ¿no es cierto?, estos objetos, encuentra estos objetos negros, son muy negros, de hecho, y encuentra dos. Suben, bajan, se mueven Wow. también, ¿no es cierto?, en horizontal. Y él también, lo bueno de este registro, para mi gusto, es que él, a medida que los va grabando, como que va dando bastante testimonio de lo que está grabando, de qué es lo que está pasando, del comportamiento. Va hablando también de lo que está al fondo. Por ejemplo, habla ahí del volcán, el que está ahí, ¿no es cierto? El volcán Hudson, ¿no es cierto? Va diciendo las posiciones, de cómo están, de cómo se va moviendo. Entonces, el relato es bastante, bastante bueno para mi gusto. Podría ser un espejismo, podría ser, o puede que no. O sea, también yo creo que aquí el sentido de la duda está. Ahora, lo que sí, y algo que está relativamente claro, insisto, es que estos lugares son lugares muy despoblados, ¿no es cierto? Y que perfectamente se prestan para la ocurrencia de este tipo de fenómenos. Y con Entonces, harta es un agüita. caso bien interesante. Y con harta agüita, además, ya sea casa, Oye, portal o lo que sea. Lili, por ahí Lili Valico preguntaba si hay investigación de estos casos chilenos. Yo en lo personal desconozco si hay algún investigador que haya tomado alguno de estos casos y lo haya analizado. No sé si el Patricio Frías, siendo allá del sur, no sé, del extremo sur. Patricio Frías tiene harto investigaciones al respecto de la zona sur, en Río Bueno y otras Lo más. Así que más habría que probable preguntarle al Pato. claro, de UFO Noise Patagonia, lo más probable es que Patricio Frías tenga investigación al respecto. Muchas. Ahora, las Claro. claro, las conclusiones en relación a estos casos yo sí las desconozco, sino nunca lo he conversado con él. Que las conclusiones, y bien, si bien siempre las conclusiones son subjetivas, porque estamos Claro, analizando primero cosas que alguien exacto. más grabó, tomó y registró. Entonces, no puede ser muy taxativo
al decir, no, es un efecto fatamorgana o es un efecto... No, como dice el Rodrigo, hay que estar abierto a todas las posibilidades porque no estuvimos ahí, no lo presenciamos. Exacto. Y por lo tanto podemos tener nuestra opinión al respecto. Hay casos que son verdaderamente fake, pero hay otros que realmente tú dices, oye, pero ¿cómo? Y tenemos también además grabaciones de pilotos, ¿cierto? Estas famosas grabaciones que incluso el Pentágono las ha mostrado, de objetos saliendo del mar y que han sido grabados y seguidos, perseguidos y todo lo demás. El mismo objeto, esto es lo mismo que está en el sur de California, el sureste de California, por la costa, en que dicen que es una plataforma y que está cerca de Vandenberg, que es donde está SpaceX, que hacen lanzamiento y todo, y que de repente le fallan y que dicen que están intervenidos por ellos, que están en el mar, que ahí tienen su plataforma. Y hay otras cosas más interesantes que tiene el mar también. Por ejemplo, en julio del 2000, en la costa de Cuba, a más de 600 metros de profundidad, se dice que se encontró unos restos de ciudad y la ciudad perdida de Cuba. Entre 600 y 800 metros. También, por ejemplo, en el mar de Turquía, se encontró en el año 9, en el 9 de julio del 2019, una esfera como de 4 metros de diámetro, transparente, ¿cierto? Una esfera en el fondo del mar, y que muchos pensaban que era 4 metros de diámetro, que era una placenta de ballena, otros decían que era un huevo de calamar, qué sé yo, cosas rarísimas para el mar. Y también estaba viendo un documental sobre unos seres que parecen medusas, pero no son medusas, son extrañísimos, que se llaman los aliens del océano. Y estos que están siendo estudiados son transparentes, translúcidos, y en 3 o 4 días ellos les cortan el cerebro para estudiarlo, porque tienen cerebro, les cortan el cerebro y 3 o 4 días tienen el cerebro listo otra vez. Se regenera hasta el cerebro, o sea, imagínense qué cantidad de cosas tenemos en el mar que no sabemos. Y porque este ser, por ejemplo, este que se llama los aliens del océano, que está siendo estudiado ya de hace un par de años, se está estudiando para poder regenerar la médula ósea y otras cosas más. O sea, regenera el cerebro en 3 o 4 días, o sea, hello. Sí. Y están interviniendo ahí, Valeco, por lo que estoy leyendo. Sí, nos está escuchando. Sí, oye, mira, Raya Balazuma, ¿ya? ¿Podrían esconderse los ovnis en estos cuerpos de agua? Sí. Sin duda. Podríamos tener, ¿no es cierto? Tenemos claro también que, dado, ¿no es cierto?, en muchos casos, estos objetos podrían ser tanto submarinos como aéreos, ¿ya? Por lo tanto, ¿podría ser el mismo objeto? Claro, sí, también. Podría ser objetos transmedia, claro, sin duda. Transmedio, claro. Podríamos tener portales transmedio, ¿no es cierto?, a través de los cuerpos de agua por parte de estos objetos. También podría ser. Y hay otro punto que no lo he tocado, ya, pero que de cierta forma también por ahí leí en algún comentario y me hizo todo el sentido del mundo, y que tiene que ver con qué pasa si estos ovnis, ¿no es cierto?, o estos objetos, ¿no es cierto?, que están, ¿no es cierto?, pensemos en el mar, por ejemplo, ya un mar que es mucho más vasto, mucho más profundo, mucho más grande, sean civilizaciones terrestres, no extraterrestres, antiguas, con una tecnología muy, muy avanzada, y que por decisión propia o impropia, o lo que haya pasado en alguna historia de la evolución del planeta Tierra y de estas civilizaciones, hayan decidido quedarse viviendo en el mar y prefieran estar ahí y mantengan, ¿no es cierto?, su vida y su mundo, ¿no es cierto?, bajo el mar. También podría ser. Todo puede ser. Claro que todo sí. Todo es posible. Sí. Sí, todo es posible, pero sí, a mí me hace mucho sentido tu gran trabajo, Rodrigo, un estupendo trabajo. Un tema muy interesante, el tema de los OSNIs. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver primero con el funcionamiento de objetos a través del motor de agua. ¿Te acuerdas lo que pasó con el que inventó el motor de agua?
Y otros más que lo han hecho, que es factible, es posible. Muchos han Y a uno lo suicidaron. desaparecido. Claro, y a uno lo suicidaron y a otros los desaparecieron. Entonces, Claro. ¿tiene relación Que parezca un accidente. Por eso les digo, los suicidan. Entonces, el tema del agua es un tema sumamente importante y tenemos los testimonios de gente que en los lagos, a través de los que tú mencionas, o acá en el Cajón del Maipo, cuentan, relatan de estos seres que tienen se van al cajón, se van al embalse del yeso, o salen del embalse del yeso. Estos ovnis pasan, sacan agua, se van, no sé. No sé qué. Realmente es un tema muy interesante y no podemos descartarlo. No, totalmente. Aló. Sí. Buenísimo. Sí, Sí, muy había bueno. estado. Oye, notable, Muy bueno el notable la. tema. Muchas gracias. Sí, y notable la presentación de Sí. Rodrigo. Creo que siempre nosotros estamos ahí prácticamente de espectador, igual que todo el público, escuchando siempre y viendo la presentación de Rodrigo, que siempre ahí espectacular, se prepara harto, bien Mateo, le pone harta gana, que eso es lo que nos motiva también a estar ahí colaborando con él. Así que te felicito, Rodrigo. Así que a preparar ya el siguiente tema para pa la próxima oportunidad. Así que es buenísimo. Oye, ¿qué hay No, muchas una gracias a pregunta ustedes. directa Muchas gracias a para los amigos. Rodrigo? Hay una pregunta directa para Rodrigo, dice acá Ivaleco. ¿Tuvo alguna experiencia extraña, Rodrigo Sepúlveda Exploration, en su experiencia de buzo en el sur de Chile? ¿Ah? Sí, mira, tuve una. Justamente tuve una, pero fue, fíjate que cuando yo estaba aprendiendo a bucear, y fue, esto fue en el año, más o menos como el año 98, ¿ya? Yo era un niño en ese tiempo. Yo aprendí a bucear en el lago Llanquihue, ahí en el sur, ¿ya? Y ese buceo era prácticamente, no era con equipo buceo, era aleta, mascarilla y el snorkel, o sea. Esto es como lo más básico, la mascarilla, el snorkel, ¿no es cierto?, y la aleta. Y aguata pelada y todo, y cágate de frío nomás. No había traje, no había nada. Y cuando yo estaba aprendiendo a bucear en el lago Llanquihue, estaba justamente en lo que hoy día es Frutillar. Si ustedes han ido a Frutillar, cuando uno llega justamente abajo, ¿no es cierto?, a la parte como al paseo marítimo que tiene Frutillar. Hay un muelle en Frutillar. Entonces, a mí lo que me pasó ahí es que nadando, ¿no es cierto?, aprendiendo a bajar, ¿no es cierto?, que uno baja y sube, ¿no es cierto? En una oportunidad bajé solo, andábamos tres, y los otros andaban por su cuenta, y yo me aparté un poco y bajé, debo haber bajado como unos 6 metros más o menos, en ese tiempo a pulmón y todo, ¿no es cierto? No fumaba como fumo ahora. Y bajé, ¿no es cierto?, y llego al fondo y habían unas plantas acuáticas, y las fui a ver. No, 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 no se imaginan unas grandes plantas acuáticas, unas plantitas muy chiquititas. Y bajo a ver esta planta y la estoy mirando, y miro para el lado y veo algo grande que me asusté tanto que ni siquiera fui capaz de quedarme pegado como para observar lo que era. Pero lo que me vino así como a mi mente era como, no sé, como una. Me imaginé, o sea, lo que vi así como de reojo, porque vi y salí arrancando y me bajé y llegué a contarle a mis amigos lo que me había pasado, nomás. Es como que hubiese visto, a ver, siempre así como la foto que tengo, es como que hubiese visto como una tortuga marina, piensa en eso, pero que iba por el fondo hacia mí. Era como una de estas tortugas marinas grandes en dirección hacia mí. Yo me cagué de miedo. Ahora, ¿qué es lo que con el tiempo, ¿no es cierto?, yo pude rescatar de eso? Es que, claro, o sea, estos grandes cuerpos de agua, hay una serie de mitos y leyendas que tienen que ver con este tipo de. O sea, yo creo que el tema va mucho más, tiene más explicación, pues, o sea, tiene razón, tiene relación con fauna que probablemente no está tan descrita, pero que la mitología sí habla de ellos, que son estos cueros. Le llaman los cueros y este tipo de animales que no solamente se habla en el sur de Chile, sino que también en el sur de Argentina. Entonces, yo conversando después con gente de la zona, el tema es común, y o sea, han habido avistamientos de varios de estos animales en general en esa zona, en el lago Llanquihue,
en la zona de Llanquihue, Frutillar en general, por lo menos eso es como lo único que yo podría contar. Más que eso, no. Oye, qué susto. buenísimo. Qué susto. No, buenísimo, buenísimo. ¿Tienes preguntas por ahí, amigo? Oye, mira, ¿Saludos o algo? tengo la última pregunta que podríamos hacer para ver si Rodrigo la puede responder acá, no Lucas, que dice, ¿Rodrigo ha tenido algún encuentro con alguna foca leopardo? No sé. No, he tenido esa, entiendo que en general es difícil que uno pueda ver una de esas focas en esta zona, son más de la zona sur. Yo sí he conocido gente que las ha visto. Ya, es un animal bastante, como que asusta bastante, porque es una foca que tiene dientes bastante grandes, o sea, es como un depredador bien, bien voraz, por decirlo de cierta forma. Yo por lo menos no he tenido la oportunidad de verla, pero sí sé que al sur de Chile existen. Oye, por ahí lo conversábamos con en el chat con algunos amigos que, bueno, parece que tú también vayas ahí, Rodrigo, no sé si Lili, que este domingo se viene un evento que se llama Open FACH, que hace la Fuerza Voy. Aérea de Chile como abriendo las puertas a la comunidad, en la cual van a haber una exhibición en tierra, estática y en vuelo, de gran parte de su material de vuelo. Y esto se va a hacer en la base aérea del Bosque, que está más o menos en el paradero 30, o sea, en la base aérea del Bosque, pero la entrada es por la Escuela de Aviación, que está en el paradero 35 y medio de la Gran Avenida, en la Comuna del Bosque. Bueno, había que solicitar la entrada, es una invitación que se solicita a través de una página web y te llega un PDF con un código QR que tú presentas en la entrada y puedes acceder. Así que va a ser de 9 a 16 horas y va a estar buenísimo porque hay presentación de la Escuadrilla Halcones con su nuevo material de vuelo, los Game Bear GB1, también van a estar los F-16 estáticos y en vuelo, van a estar los Super Tucano, que es el nuevo avión de entrenamiento para el curso táctico de los pilotos de combate. Bueno, van a estar los emblemáticos F-5, el nuevo avión, el avión radar que adquirieron de la Real Fuerza Aérea Británica, que son los E-3D Sentry, que es una base de un avión 707. También va a estar también el avión tanquero, los C-130 Hércules, y bueno, y todos los helicópteros de la Fuerza Aérea, el Bell 412, el Bell UH-1H, el Huey, muy famoso en la guerra de Vietnam. Y los emblemáticos Black Hawk Bell UH-60, que siempre mencionamos como el helicóptero negro que se ve en estas pseudo apariciones de caídas de ovnis y todo eso. Así que va a estar buenísimo. Así que ahí hay varios que van a estar ahí ese día para que coordinemos y podamos hacer grupo de todos los que vamos del mundo ufológico, de la montaña y en el caso del Lico también de los drones. Así es, ahí voy a estar. Sí, yo voy también, o sea, y te agradezco Sí. porque tú pasaste el dato, Sí. Va a estar Andrés. buenísimo, va a Se estar ve buenísimo, bueno. aparte que va a haber buena temperatura porque para el domingo se anuncian 20 grados, así que va a estar genial. Maravilloso. Hay que dar unas cámaras buenas, yo creo. Sí, ¿Dejará entrar cámaras? Sí, dejan, sí dejan. porque de repente tú crees que filmando esto, los aviones en general, de repente Exacto, siempre. Bueno, ahí en aparecen la los base aérea amigos. del bosque. Open FACH se llama Minsler, es un evento puerta abierta de la Fuerza Aérea de Chile que es este domingo 12. Sí, po, ya se ha dado en aniversarios de la Fuerza Aérea que se celebran ahí en la misma base aérea del Bosque, donde, claro, de manera casual, grabando el mismo evento y grabando la exhibición aérea, el desfile aéreo, se han detectado fenómenos aéreos anómalos que no tienen relación alguna con el desfile aéreo. Bueno, nada que decir, nada que decir. Nada que decir, vamos nomás. Sí, ¿Oye, buen se dato, escucha? buen dato. ¿Sí se Sí. escucha? Ah, ya. Vamos, vamos con todo. Eso, chiquillo. Yo estaba probando el audio aquí. No, pero esta vez se escucha perfecto. Voy a agradecer a Rodrigo, agradecerte a ti, Lili, por estar al mando de los controles de UFOXider. Y bueno, agradecer a Rodrigo Canales, que hoy día le tocó el rol de moderador, ya que Anita María, Moderador. Gracias, claro, Rodrigo. está Gracias, Camilo. trabajando.
Bueno, y eso voy a agradecer a todos los amigos del chat que los voy a leer lentamente, que se han mantenido Sí. así. Mira, bueno, ya lo dije, Rodrigo Canales Rojas, bueno, está la Paula, la Estrangótica, Leonel Codoseo, gran amigo, un gran abrazo, ahí estuvo con nosotros acompañándolo en un capítulo de Tertulia Ufológica. Bueno, el Iván Valenzuela, el Ibaleco, el Nico Smay y Nico Zamorano, nos vemos mañana en el Open Facts, el domingo. A José Antonio Alamino, ahí un gran abrazo a nuestro amigo desde Argentina, bueno, a la Claudia Aguilera Zapata, a Conrado Sepúlveda, que le mando un saludo de cumpleaños atrasado. Yo siempre ando súper perdido, así que los saludos para él. A Janet también, a la Rosarito Muñoz Borges, un abrazo amiga, a Disclosure One, a Marcelo Valdés, que es Chelo Catrileo, a Canon Lucas también, gracias por sus comentarios, sus preguntas. Por acá está Claudia Pérez ahí, que es de Café Ufológico de Santiago, Saludito a Jessica, Claudia Pérez. claro, Jessica Bravo Maldonado, también acá Jimena Palma Correa, que siempre también ahí está en los últimos capítulos de Tertulia Ufológica, UFOXider está, así que una nueva amiga ahí que se suma a nuestra audiencia. ¿Cómo se llama Está la el nueva caso, amiga? se llama Jimena Palma Correa. Saludito a Jimena Palma Correa, Claro, que se bueno, acá integra a está, UFOXider entonces. Claudia Aguilera Zapata, ¿eh? claro, está Dayana Nessi, está Sebastián Canales, que no sé si será hermano, primo o el padre de Rodrigo Canales. Está la Robbie Muñoz Val, está Julián de El Jesús primo. Ramos, Reinaldo Uribe, Eli Albornoz Giordano, está Rolando Devia, un saludo para ti también, RDI 2020, José Manuel Rivas y Felipe LJ Lators. Así que a todos los amigos, un gran abrazo y gracias por la compañía el día de hoy. Muchas gracias, se pasaron. Muchas Se gracias a todos pasaron. los que nos acompañaron y bueno, espero que les haya gustado. Por lo menos a mí el tema me gusta mucho, este tema en particular, así que yo por lo menos lo disfruté bastante y feliz aquí de compartir con todos ustedes. Pues gracias a Lidia y a Andrés, como siempre, una gran Aquí, dupla. bueno. Ustedes hacen una muy buena dupla Gracias, ufológica gracias, en la Rodri. ufología Gracias, chilena, gracias. chiquillos. Oye, Gracias, gracias. ahí Es que se cuando hay agradece a amistad todos los amigos. verdadera. Oye, justo que estamos terminando, ahí se había sumado Alberto Urquiza, que le mandamos un saludo a Alberto. Y bueno, decirle a Ibaleco que dice que sigan estos likes de cultura ufológica. Bueno, decirle al Ibaleco que siempre el Ibaleco está yendo a vigilia ahí con el Marcos Gómez, el Marc UFO, que se animan y vayan a este domingo. Simplemente consigan la entrada de manera virtual y hacemos grupito el domingo. Así que eso. Y espero que podamos acompañarlos a una vigilia. Oh, estoy, pero en vez de poder ir a una Bueno, vigilia, solo que el tiempo no acompaña. Para el el 18 tiempo hay está una. hombre malo. Sí. Oye, también Así que vamos a ver. hay que coordinar la vigilia que tenemos pendiente con el Mario González, con el Capitán UFO por allá por sus tierras en Curacaví, Uy, porque nosotros sí. tenemos experiencia, yo para el lado del Valle del Elqui, en la Patagonia chilena, acá en lo que es el Cajón del Maipo, pero en el sector de Curacaví nada. Y lo llamativo de esto, que Mario siempre comenta que más allá de la experiencia UFO que pueden buscar, encontrarse en la noche, creo que han tenido experiencias, pero más de la índole de lo paranormal. Así que eso lo hace súper interesante. Así que. Entretenido, súper entretenido. Así Súper que. entretenido porque hay mucha gente que le gusta pensar o proponer o plantear que el fenómeno ovni tiene mucho que ver con lo parapsicológico, por eso le llaman paraufología, con el fenómeno fortiano. Entonces ahí hay un nexo y ahora hay un nuevo campo para o separarlo o definitivamente juntarlo. Pero estos fenómenos nos van a seguir acompañando. Así que sería bueno ir con el Mario también a eso. Sí, tenemos que coordinar nomás por esa salida. Y bueno, obviamente siempre están las salidas que hacemos nosotros ahí al Cajón del Maipo, porque siempre estamos subiendo y haciendo invitaciones ahí a la gente que se quiera sumar. Eso, Así que eso. chiquillo. Sería Eso. por hoy. Para mí Excelente trabajo. sería bueno. Bravo por ustedes. Hasta la Muchas próxima. gracias, muchas gracias. De bastante, Rodrigo, así que vamos por otro bien del mar. Oye, no sé Hoy. si con Rodrigo usan la dinámica de compartir el programa porque también lo del equipo está bueno, ¿no? Sí, como tú compartes la, vamos, voy a tirar.